Vamos a ver, me van confirmando por favor si estamos bien con el audio. Señoras y señores, en estos momentos inicia el partido. En estos momentos inicia el partido. Vamos a ver si estamos bien con el audio. Excelente, nos dicen. Sí, perfecto. Muchas gracias. Me van confirmando por favor, no tenemos el retorno nosotros en estos momentos. Perfecto. Estamos. El Coloso Municipal del Cantón Chuchufindi, donde en estos momentos el conjunto del Oriental se juega la clasificación, obviamente, se juega la clasificación en busca de esos tres puntos. Cuidado, vamos a ver, de sur a norte. Vamos a ver, ahí estamos, sí, ahora sí estamos. Oiga, por acá como que algo que nos quiere jugar en contra. Vamos a ver, ahí le tiene la pelota y no asegura, sigue la pelota. Vamos a ver con quién le va jugando rápidamente. Ahí aparece la presencia de Nadelin. Ahora con Dayana, engancha Dayana, sigue Dayana. Vamos a ver qué es lo que hace. Se le encasquilla un poco la pelota, va jugando un poco más atrás para que salga Dominic Alfaro. Ahí le tiene la pelota el conjunto del Oriental, zona medular de la media cancha. Gabriela Aguila, le tiene Gabriela Aguila. Le va jugando para quién, aparece Verónica. Ahí le tiene Verónica, sigue Verónica, protege bien la pelota con el cuerpo. Le cometen una falta, dice que la jugadora Meidy Pacheco comete una falta. Ya hay un tiro libre favorable para el conjunto del Oriental, que ya la pelota entra en movimiento. Le va jugando Fernanda, ahí le va jugando rápidamente. Por aquí aparece la presencia de quién, del conjunto del DP7. Le va controlando María Caicedo, ahí le tiene María Caicedo. Vamos a ver, aún no le rifa todavía. Ahora sí entra en movimiento, ya le tiene la pelota, zona medular de la media cancha. Cuidado, ahora aparece por intermedio de Fernanda Rodríguez. Ahí está la corpulenta Fernanda Rodríguez, le tiene ahí, no asegura. La pelota impacta nuevamente en la humanidad de Rodríguez y se va a perderse a un saque de banda. Le va jugando rápidamente a Ainhoa, no le puede controlar
la jugadora. Esta es Dayana Micolta, ahora buscándole para Poroso. Ahora aparece la presencia de Quiñones, la cancerbera del conjunto del DP7. Le va bajando bien por ahí la presencia de Caixa. Cuidado, le va rifando. Aparece controlando nuevamente la chica de la parroquia, Eleno. Le va jugando para Nadelin Micolta. Este para Dayana. Oh, la presencia de Ainhoa. Le va perdiendo. Cuidado, el contragolpe. Aparece por ahí Rodríguez Fernanda. Vamos a ver, Fernanda sigue, contragolpea la pelota, ahí le tiene, se da la media vuelta, aparece bien ahora cerrando la presencia de la Capi Alvarado, le va jugando para quién, aparece ahí controlando la pelota, Verónica Andrade, le va perdiendo, le va recuperando nuevamente, quién, le va dejando para que le controle ahí la pelota, la presencia de María Caicedo. Muchas gracias a todos los amigos que están también en sintonía, un abrazo cordial. Vamos a ver si el equipo que nos visita puede resistir la presión que le pone el conjunto local, el conjunto de Chuchufindi, nuestras guerreras amazónicas. Por ahí veíamos en el último ataque que tenía el equipo visitante, donde ya al final terminó errando su pase por la presión y el desgaste y también la temperatura que acá a esta hora. Los invitamos a ustedes también, MundoNet, el internet más televisión, máxima velocidad en fibra óptica. Gracias también a todos los amigos que nos siguen. Los invitamos a que compartan, dejen sus mensajes por ahí. Vamos, si ya tenemos audio, compañeros, sigan también dejando ese mensaje de apoyo a nuestras guerreras amazónicas. Una transmisión acá desde el cantón Chuchufindi, el fútbol profesional de nuestras guerreras amazónicas. Vamos a ver, le tiene Ainhoa una línea de tres a puesto. El zurdo Rodríguez le comete una falta. Fernanda Rodríguez, dice el árbitro central. El señor, a ver, vamos a ver. El señor Pablo Pascual de la ciudad de Ibarra, de la provincia de Limbabura. Hay un tiro libre favorable para el conjunto del Oriental. Entonces, una línea de tres, muy atrevido. El zurdo Rodríguez con Ainhoa y la Capi Alvarado. La línea de tres, contragolpeando con todo. Se juega la vida o la muerte el conjunto del Oriental. Le tiene la Capi Alvarado. Levanta la cabeza, saca el centro buscándole para Tania. Ahí le tiene Tania, sigue Tania. Vamos a ver qué lo que hace Tania. Levanta la pelota, Globito. Quiere darse una media chilena. Camila, la pelota le queda un poco larga. Abandone el rectangular de juego, avisa el conjunto del Oriental. Por supuesto, hay una gran jugada que se la viene ya de acuerdo al planteamiento del director técnico acá para de alguna forma definir. Meter la presión, aprovechar estos primeros minutos donde los equipos se están estableciendo en el terreno de juego y esto va a ser fundamental para poder marcar la primera y también conseguir el objetivo que necesita el Club Deportivo Oriental. Ahí vemos el planteamiento del director técnico y esto pues hace de que de alguna forma vamos a ver si van a aguantar esta presión que tiene acá la Amazonía ecuatoriana. Por ahí otra falta que le comete y creo que se viene ya la manito al pecho del árbitro central y le pone tarjeta amarilla. Vamos a ver registrar esa tarjeta amarilla. La jugadora del conjunto de Oriental se queda en el piso, se recupera y ahí está, bueno, también el gesto de la jugadora que nos visita. La amarilla es para el jugador número 15. Póngale, regístrele, Alex, 15, y recomiéndele que el mejor internet está con MundoNet. Ahí está, entonces MundoNet 15, la jugadora que se va con la primera tarjeta amarilla. Vamos a ver qué pasa en este tiro de libre que se prepara también el conjunto del Oriental. Y todo el conjunto está en el área de la rival. Vamos a ver si de pronto por ahí aprovechan alguna desatención y se puede marcar la primera del conjunto Oriental. Vamos a ver, señoras y señores, ahí va jugando rápidamente Denise Caixa, le va buscando para que aparezca Fernanda Rodríguez, ahí está Fernanda Rodríguez ante el acoso de Huila, aparece por ahí nuevamente Bernaza Irina, hay una falta y un tiro libre favorable para el conjunto del DP7, ahí le ve con buen agrado la presencia de Fernanda Rodríguez, le dice bien, te damos la mano, te felicitamos. ¿Por qué? Porque gana un tiro libre importantísimo y respira también. Estamos a 37 grados de temperatura aquí en el caluroso Chuchufindi. Nosotros, ve, parece que estuviéramos en un sauna, mi estimado Edinson. Bien, el tiro libre, cuidado. Vamos a ver, se prepara, es un taxi. Esta chica anotó un gol de tiro libre allá en la ciudad de Quito, en la parroquia Huangopolo, ¿no? En la parroquia Huangopolo. Vamos a ver, señoras y señores, ya 39
9 minutos con 40 jugados. Vamos a ver, le tiene la pelota, cuidado. Ahí está Suntaxi, está también Tania y está Dayana Micolta en la barrera. Vamos a ver, ahí hacen el típico saltadito. O finalmente es Celen Rosales quien acompaña a la presencia de Dayana Micolta. Vamos a ver, ahí está el ritmo del saltadito, ganan y acortan espacio de los 9-15, acortan espacio de los 9-15, ahí está, esa es la viveza, cuidado, la pelota va tomando efecto y se va a perder a un saque de arco favorable para el conjunto del Oriental. Continuamos con más personas conectadas a los dispositivos. Gracias también, los invitamos a nuestros amigos que están conectados, que compartan este contenido. Hoy está Sucumbido representando acá por nuestros amigos y amigas del Club Deportivo Oriental. Cuando ya transcurrimos 10 minutos con 40 segundos del primer tiempo, el marcador, le recordamos para quienes están conectados, para quienes ingresan, pues este es el conjunto del Oriental que recibe también al visitante. Vamos a ver. Otra falta, por favor, esas faltas no son muy oportunas que se cometan. Digo, por ahí tenemos los mensajes, el marcador ya está ahí. DP7, sí, Sport es el equipo que nos visita, para quienes están por ahí. A ver qué dice por ahí. Ahora sí, el caso del señor técnico. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en este tiro libre. Lo dejamos en la voz de la narración, Alex Cuba. Vamos a ver, ahí está Suntaxi nuevamente, esta jugadora peligrosísima, Suntaxi. Suntaxi es una jugadora peligrosísima, señoras y señores. Ahí está entonces un tiro libre favorable para el conjunto de DP7. Ahí está Suntaxi, la pelota. Y le va controlando tranquilamente la presencia de María Caicedo. Le controla María Caicedo. Ahora le rifa la pelota buscándole para quién. La pelota le va controlando. Aparece por ahí Alfaro Doménica buscándole para que aparezca nuevamente Denise Caiza. Finalmente se va a perderse a un saque de banda favorable para el conjunto del Oriental. Ahí estaba Juliana Jiménez. Ahí estaba Juliana Jiménez. Mientras tanto, quiero recordarles que esta transmisión a través de Tubo Sucumbíos, ARC Noticias y también Infórmate Sucumbíos, Lago Sistema Televisión, que les llevamos esta transmisión. Gracias a quienes se han unido. Ahí está Quiñones Francisco. Saludos cordiales, amigo Quiñones. Estamos aquí en Chuchufindi. He venido a visitar a mis amigos de Chuchufindi desde el Lago Agrio. Freddy Abad, vamos Oriental, Amazonía te respalda. Y nosotros también respaldamos, llevándole esta cobertura desde este lugar, donde a esta hora de la tarde... A esta hora de la tarde, sí, Diosito, no quisiera estar yo en los zapatos, no quisiera estar en el terreno de juego. Nosotros acá también con una temperatura como para celebrar esta victoria. La tarjeta amarilla por reclamos para Huila, con la casaquilla número 17. Registre esa cartulina amarilla para una de las jugadoras del conjunto, de Oriental de Chuchufindi. Vamos a dejar esa puertita abierta. Bueno, por acá nos cierran la puerta, sin embargo, ahí estamos nosotros llevándole la información. Vamos a ver qué sucede, por ahí sigue. Oiga, es la jugadora más corpulenta que tiene el equipo de DP7 que nos visita por acá y que tiene bastante potencia, Fernanda Rodríguez. Yo decía que no iba a resistir tal vez la presión de jugar los 90 minutos en este estadio y con la necesidad que tiene el conjunto de Oriental de Chuchufindi de adelantarse en el marcador. Lo propio quiere el equipo de DP7 Sport, es descontar de alguna forma y aprovechar algún error que cometa el equipo dueño de casa. Alex, ¿cómo estamos por ahí, Alex? A ver, gracias a quién estamos, mi querido compañero Alex. Muchas gracias. Y bueno, acá tenemos todo un equipo tecnológico. Ahí está la publicidad también. Gracias a los amigos que confían en este gran equipo de trabajo. Felicitaciones, Alex. Hoy me he sumado para también ser parte. Y estoy seguro y convencido que esta tarde nos alzaremos con esa victoria a favor de nuestro querido Chuchufindi y de Sucumbíos. Vamos a ver, señoras y señores. Ahí se ejecutó el tiro libre. Estuvo la presencia de Suntaxi, la pelota lejos de la cabaña que defiende la arquerita María. Vamos a ver, ahí le tiene Tania, no le puede controlar Tania, la pelota le rifa. Vamos a ver, con golpe de cabeza gana nuevamente Ainhoa, por aquí la presencia de Denise Caiza. Finalmente la pelota abandona el rectangular de juego, ahí está Fialios,
apura las acciones Fiallos, le va controlando Pacheco, ahí le tiene Celen Rosales, mete para Camila, pise el acelerador Camila, pise el acelerador Camila, la pelota le queda un poco larga, cuidado, ahí le tiene Fernández, la bandera arriba indicando que estuvo en fuera de juego, sí señor, estuvo en fuera de juego, hay un tiro libre indirecto favorable para el conjunto del Oriental, hay tiro libre indirecto, señoras y señores, favorable para el conjunto del Oriental, no se hacen daño todavía hasta estos momentos, las acciones es 0-0 son las acciones, no hay todavía, o no se abre el marcador, vamos a ver, ya le va jugando, le tiene Dayana Micolta, le queda un poco larga, le cometen una falta y hay un tiro libre y cartulina amarilla. Va a haber cartulina amarilla para Justin Poroso. Sí, señor, a cartulina amarilla para Justin Poroso y un tiro libre peligrosísimo favorable para el conjunto de las guerreras y están pidiendo la asistencia médica, están pidiéndole el ingreso del kinesiólogo o solamente que ingrese el líquido vital nada más para hidratarse un poquito porque hay un tiro libre peligrosísimo favorable para el conjunto del Oriental, ahí le coge la pelota, le va acomodando la redondita, la número 5, ahí está Nadeline Micolta, vamos a ver, le dejan, le dan confianza a Nadeline Micolta, ahí se acerca también de reojo, le dice Celen Rosales, vamos Nadeline, que tú sí puedes, vamos que tenemos que marcar el primero, le dice, ahí está manos a la cintura, tres jugadoras en la barrera del conjunto del DP7, tres jugadoras, vamos a ver, cuidado, tiro libre, peligrosísimo, puede venirse el primero para el conjunto del Oriental, ahí está la autorización del árbitro central, ahí está la pelota arriba, cuidado, gol. Amazónicas, un tiro libre peligrosísimo de Nadeline Micolta, le queda pivoteando esa pelota a Demi Quiñones que no pudo controlar en el rebote, aparece la mirada, el olfato goleador de Dayana Micolta para poner el primer tanto favorable para el conjunto del Oriental, porque el canto, el grito, el festejo del gol dice que uno tiene Oriental, cero tiene el DP7. El análisis, la visión del doctor del gol. Gracias, mi estimado Alex. Ahí nos emocionamos también nosotros. Lo decíamos del inicio, esta presión no van a soportar las jugadoras del DP7 Sport. Hoy, aprovechando un error ahí de la arquera, un rebote que deja y es aprovechado por la jugadora del conjunto de Xuxu Findi y marca la primera. Y esto se viene con mucha más fuerza. Aguanta Xuxu Findi, aguanta Sucumbíos. Adelante, guerreras, con este golazo que viene y los motiva y nos da esa alegría de soñar y de clasificar hoy en este reducto de Xuxu Findi. Ustedes, amigos, que están en casa, que están viendo en su dispositivo, se están perdiendo un verdadero espectáculo. Xuxu Findi, ven y alienta a tu gente, a tus guerreras, a este estadio, y hoy hacer fuerza para llevarnos esa clasificación y dejar en alto nuestro nombre, como es nuestra provincia de Sucumbíos. Se puede venir la segunda, compañero. Vamos a ver, señoras y señores, que se levante, le dice el árbitro central a Camila Laza, levántate, le dice, estamos también a través de Mundo Visión, Canal 4, la señal de TV Cable dentro del Cantón Xuxu Findi y sus parroquias. Vamos a ver la pelota, cuidado, ahí le rifa el conjunto del DP7, ahí está María Caicedo controlando lo que decíamos, antes de los 15 minutos o antes de los 20 minutos, tiene que venir el primer tanto para el conjunto del Oriental, de ahí en adelante va a ser todo cuestión de tiempo, le va controlando rápidamente, aparece Arteaga, le va controlando Arteaga, finalmente
nuevamente Verónica. Llega Verónica, le va jugando ¿para quién? Para Camila. Ahí está Camila, le queda un poco larga Camila, que no le puede controlar. Vamos a ver, ahora le va jugando rápidamente, aparece por intermedio de Fernández Anaí. Cuidado, le va rifando, tiene que rifarse también ahí la presencia de... María Caicedo. Vamos a ver, ahora le tiene Jiménez. Ahí está Jiménez, un poco más atrás para su taxi. Ahí le tienes un taxi, ahora aparece Caiza. Ahí está Caiza por el lado, parte inferior de sus pantallas. Con golpe de cabeza sale Willa, bien protegiendo esa pelota. Hay un saque de banda favorable para el conjunto del... del DP7, le va controlando Jiménez. Ahí está Jiménez, cuidado, la pelota abandona el rectangular de juego. Sí señor, abandona el rectangular de juego. Hay un tiro de esquina favorable para el conjunto del DP7, el primero del partido. Sí señor, el primero del partido y el primero para el conjunto del DP7, para el conjunto quiteño. Peligrosísimo el tiro de esquina. Sí señor, peligrosísimo el tiro de esquina. Vamos a ver, ahí está su taxi. Las parejas se arman al borde de las 16:50. Ahí le tiene, las parejas armándose, bailando al ritmo del cachullapi, al ritmo de la música de la Amazonía ecuatoriana. La pelota arriba en elevación, cuidado, pierna en alto, no hay nada, dice. Le va controlando Pacheco, saca el zapatazo. Pacheco avisa, señoras y señores, sacando el zapatazo y la pelota se iba a meter, sí señor, se iba a meter en el ángulo, pero por suerte el arco se hizo más bajito y la pelota impacta en el horizontal del conjunto del Oriental y se salva el conjunto del Oriental, Edinson Bravo. Por supuesto, lo decía, el primer tiro de esquina que cobra el conjunto de la visita de P-Sport, y con esto pues da un aviso también que por ahí una pequeña desatención. El conjunto de Oriental de Chuchu Findi le deja para que remate libre, pero por suerte ahí estaba San Palo y le dijo no todavía a las ganas de meter el primer tanto del conjunto de la visita. Vamos Chuchu Findi, vamos Sucumbíos a hacer fuerza porque hoy nos llevamos la clasificación de este reducto con el apoyo de tu gente. Aquí estamos, vamos a ver otro por ahí peligrosísimo ingreso de la jugadora del conjunto de P7 y la corpulenta. No hay que dejarle solo, no hay que dejarle solo. Y por suerte llega la arquera también a cerrar y a mandar al segundo tiro de esquina. Por favor, cuidado con estas jugadas que son peligrosísimas. Yo le tengo mucho, mucho temor a la corpulenta jugadora del DP7, la jugadora número 5, que se trata de la jugadora Anaí Fernández. No, perdón. Fernanda Rodríguez, oiga, mide como 1.90. Cuidado con esas tiras de esquina. Alex Cubas. Vamos a ver, señoras y señores, cuidado. Puede venir el tanto del empate. Siga compartiendo, interactúe con nosotros desde donde nos está viendo. Interactúe con nosotros desde donde nos está viendo. Señoras y señores, el Oriental se juega la clasificación. La pelota arriba. Bien con el puño. Sale María Caicedo con golpe de puños. Ahora le tiene Pacheco. Ahí está Pacheco, cuidado. La presencia de la... de la Capi Alvarado, le juega para Camila. Ahí está, levanta la cabeza buscándole para Tania. Ahí está Tania, sigue Tania, se da la media vuelta, cuidado, buscando en profundidad, aparece Dayana Micolta. Va a llegar Fialios, ahí le tiene Evelyn Fialios. Sigue Fialios, no tiene con quién jugar. Ahí está Fialios, encara Fialios, se da confianza, buscándole para Tania. Llega Tania, se da la media vuelta. Tiene Tania, saca el centro. Tania, la pelota le queda un poco larga. Tania, me voy a quedar sin garganta. Tania, llegaba Tania, sí señor. Le quedó un poco larga la pelota y por poco viene el segundo tanto favorable para el conjunto del... del Oriental. Tania, Tania, hiciste todo, pero te faltó un poquito. Vamos, y yo tengo confianza que en la próxima jugada, darte confianza, Tania, y haz otro regate más, entrar ese balón y podía venir la segunda de este compromiso. Vamos, Chuchu Findi, vamos, mi guerrera, cuidado, cuidado, este partido se encuentra jugado a los 24 minutos del primer tiempo, el marcador. Ganamos, Chuchu Findi, ganamos, Sucumbíos, 1-0. Contra la visita del DP Sport. Vamos a ver, ahora le va jugando rápidamente por intermedio de quien aparece por ahí, Arteaga. Ahí le rifa la pelota, sí señores. Le va controlando tranquilamente María Caicedo, que se toma unos segunditos. Esto es cuestión de tiempo nomás. La calor insoportable, insoportable calor aquí en Chuchu Findi. Fuerte el sol, ¿no?
terrible, les voy a decir, nosotros estamos también sudaditos acá, pero con esa emoción de que hoy clasificamos a la siguiente etapa con este partido acá, que está inmortal, no apto para cardíacos, amigos y amigas, la señal de ARC Noticias desde este reducto, también tu voz Sucumbíos, Infórmate Sucumbíos y Lago Sistema Digital y Mundo Net. Mundo Net. Ahí está, con toda la calidad y el sello y la garantía. Gracias. Desde Quevedo también, vea los saludos. Vamos, DP7, hoy ganamos. Cristina Orellana, un saludo, Cristina. Le invitamos que venga a Sucumbíos. Jenny Aldean también está. Y vamos, guerreras amazónicas, que sí podemos. Vamos a ver qué sucede en este otro, el tercer tiro de esquina. Peligroso, no podemos seguir dando esa oportunidad para que se generen estos tiros de esquina. Vamos a ver, le tiene Camila, bien haciendo la bicicleta, Camila, ahí está Camila, pisa el acelerador, Camila, ahí está siempre Camila, vamos Camila, le busca para Tania, a correr Tania, pivotea, engancha en cara, ahí está Tania, uy, 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 y ese para cartulina, ¿eh? Y ese para cartulina, Poroso, y ese era para cartulina, y ya tiene amarilla Justin Poroso, cuidado que esto se le va a salir de control a Justin Poroso, porque no va a poder controlarle a Tania ni a Dayana Micolta. Sí, señora, ahí está. Muchas gracias a todos nuestros auspiciantes también, quienes hacen posible para que nosotros estemos en cada uno de sus hogares y en sus dispositivos. Se viene un tiro libre peligrosísimo. Ya nos vamos con el análisis y el comentario de Edinson Bravo, pendiente para que haga su análisis, Edinson. Ahí viene el tiro libre, ahí se prepara Verónica, ahí está Verónica Andrade, le dice que no, se va acercando también Alvarado, vamos a ver, suena la chicharra, aún no todavía, ahí está, cuidado, se van armando las parejas, ahora sí, ahí está, suena el silbato, la pelota de entra en movimiento arriba, con golpe de cabeza, Tania Evelyn, por poco viene, sí señor, por poco va avisando nuevamente el conjunto del Oriental. Por supuesto, compañero, ahí estaba ese tiro libre donde podíamos decir que nuestro equipo, el equipo de Chuchufindi, tenía la oportunidad de recibir una de cabeza y la otra para conectar. Justamente tuvo la oportunidad y hay un balón bordido justamente jugando, siguiendo la jugada. Y otro remate más, otra llegada más del conjunto de DP7 por Cristina Fernanda. Fernanda es la del número 5 del DP7. A los amigos también que sigan interactuando, gracias también por estar pendientes de la información que generamos. Esto es fútbol, aquí les llevamos y al momento uno tiene el conjunto amazónico, las guerreras, las del Deportivo Oriental. Vamos a ver, señoras y señores, hay un nuevo saque de banda favorable para el conjunto del DP7. Ahí le va a realizar Denis Caiza, le juega Denis Caiza, aparece por ahí la presencia de Pacheco. Oh, esta es la presencia de Arteaga, se da la media vuelta, nuevamente Pacheco para Arteaga. Ahora sí le va jugando Caiza, arriba le va rifando, cuidado Gaby, se viene el contragolpe del conjunto del DP7, adentro gol. ¡Gol del DP7! Una nueva falla garrafal. ¡Qué error, ¿no? ¡Qué falla, qué error garrafal de María Caicedo! En vez de controlar esa pelota, terminó introduciéndole más a su arco. ¡Qué falla y qué error! Seguramente se va a enojar, pero se enoja por ella misma, porque una falla que no se puede cometer, Edinson Bravo. Alex, así es, una jugadora que venía como la señorita Fernanda, sí, Fernanda Rodríguez, que venía intentando desde el inicio del compromiso y era una jugadora que generaba peligro en los tiros libres y ahora tenía la oportunidad. Bueno, por ahí me queda debiendo, como que le faltó un poquito más de reacción a la arquera del conjunto de Oriental de Chuchufindi y una desatención también, como lo mencionaba Alex en el relato.
haber puesto también, dejar tres al fondo para de alguna forma irnos con todo y aprovechar las oportunidades de gol y marcar la diferencia. Ahora las cosas se ponen cuesta arriba. Dos goles marcó en la visita, perdió o recibió en la visita, y un gol más que recibe el conjunto de Oriental de Chuchufindi hoy. Y la cosa está más cuesta arriba. Teníamos la oportunidad de marcar, pero esto es fútbol, señores. Así es que no nos desmotivemos y vamos sucumbidos, vamos Chuchufindi. Cuando llegamos ya a los 30 minutos, a la media hora de juego de este compromiso, el marcador 1-1. Yo confío en las guerreras amazónicas como ustedes también. Y también confíen en nuestra transmisión, en nuestro trabajo. Otra nueva falta. Desde por ahí va a entrar alguna pelota quieta y de alguna forma también aprovechar algún error y podemos tener y marcar la segunda del compromiso. Vamos a ver, señoras y señores, hay un nuevo tiro libre. Hay un nuevo tiro libre favorable para el conjunto del Oriental. Ahí está Camila Daza. Se va preparando también quién es. La presencia de Verónica. Finalmente va a ser Camila Daza la quien va a ejecutar el tiro libre. Vamos a ver, aquí ya se necesita la mano y cómo irá a reaccionar el zurdo Rodríguez después de este tanto del empate. Vamos a ver, señoras y señores, se viene el tiro libre entonces. Favorable para el conjunto del Oriental, la pelota arriba con golpe de cabeza. Gana bien Poroso. Ahí está nuevamente el conjunto del DP7. Esta es la presencia de Fernanda. Cuidado. Vamos a ver. Ahí sale María. Ahí le va rifando María Caicedo la pelota a cualquier lado. Uy, uy, uy. Y hay una mano. ¿Y eso? Eso es para tarjeta. Y eso sí. Y eso es para cartulina. Muy permisible el árbitro central. Muy permisible el árbitro central. Yo no sé hasta qué. ¿Hasta qué instancia llegará el árbitro central? Siempre, bueno, a veces se dice, hay que darle sentido común, pero una falta que ameritó cartulina amarilla y ahora como que hubiese estado jugando boli la jugadora Justin Poroso, ¿eh? Se viene el tiro libre favorable para el conjunto del Oriental, entonces. Ahí está la presencia de Dayana Micolta. Se viene Dayana Micolta entonces con la número 16 en el dorsal. Vamos a ver, cuidado. Vamos a ver, ahí está la emoción, señoras y señores, en la tribuna. Todo se emociona aquí en la tribuna. Ahí está entonces. Vamos a ver la autorización del árbitro. Ingresa la pelota arriba. Sale bien Justin Poroso con golpe de cabeza. Esta es la presencia de Alvarado. Saca el centro arriba. El vertical le dice que no, señoras y señores. Le dice que no, le niega el tanto favorable para el conjunto del Oriental que tiene que despertar inmediatamente. Por supuesto, y aprovechando cada espacio, lo hace bien al momento de tener la pelota quieta. Aprovechan cada rebote, cada pivoteo que tiene el conjunto de Oriental de Chuchufindi. Podía ser una pintura para el recuerdo y para ponerla también en lo más alto con un verdadero golazo, como lo iba a salir la jugadora del conjunto de Oriental. Yo creo que a estas alturas de la vida tenemos que meterle más presión, atacar y también desgastar al conjunto rival, que poco a poco va a ir sintiendo lo que es estar acá en Chuchufindi o jugar en este reducto, que va a ser muy complicado. Yo ya la veo a la jugadora número 5, la que anotó el tanto, que también ya bajó su ritmo. Sin embargo, son de peligro estas jugadas y esperamos que el conjunto salga de este momento, de este trance del empate que tuvo, porque lo veo como todavía un poco retrasado en el juego, y que seguirían teniéndose esa confianza para poder llegar y marcar el tanto que nos ponga en ventaja y así estar a esperar y estar más cerca para seguir con ese sueño anhelado de la clasificación. Vamos a ver, señoras y señores, dos jugadoras caídas en el piso, Tania Castillo. Ahí está Castillo y también está la presencia de Justin Poroso. Vamos a ver, el árbitro central determinó nada más un saque de banda favorable para el conjunto del Oriental, al conjunto de las guerreras amazónicas, que empata por un tanto a cero. Ya ha jugado los 40 minutos o todavía 34 minutos. Jugado los 34 minutos. Lo que me sorprende es que el árbitro central no dio minuto de hidratación, ¿ah? Eso me sorprende. Cuidado, la pelota entra en elevación. Ahí está Kaisa. Le rifa la pelota ahora a Justin. Le rifa la pelota a cualquier lado. Ahí gana la presencia de Verónica Andrade.
Hay un saque de banda favorable en este caso para el conjunto capitalino del DP7. Hay un saque de banda, ahora le va jugando rápidamente. Aparece por ahí un taxi, este jugándole para Fernández, que le va rifando. Ahí está Ainhoa, segura, pone el cuerpo. Ahora la presencia de Fiallos. Este para quién, para Dayana Micolta. Le va bajando Dayana Micolta, pone el cuerpo. La controla, le baja con qué calidad Camila Daza. Ahora buscándole para Tania. Ahora le va rifando, cuidado, la pelota arriba, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Oriental de Chuchufindi! ¡Gol de las Guerreras! La presencia de Camila Daza para despejar, un zapatazo al vacío. Apareció la presencia de Doménica Alfaro poniendo la pierna, cambiándoles el sentido, la visibilidad de Deymi Quiñones, y la pelota se fue a mover las redes del conjunto del DP7 para que el tablero indique que uno tiene el Oriental, que dos tiene el Oriental, uno tiene el DP7. Se pone en ventaja el conjunto del Oriental. Sí, 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 sí. Se pone en ventaja. ¿Y aquí qué hubo? ¿Cartulina amarilla o roja? Cartulina amarilla. Cartulina amarilla, entonces, para Fernanda Rodríguez. El canto, el grito, el festejo del gol se da en el Municipal. Y el análisis, el comentario del doctor del deporte, Edinson Bravo. Gracias, Alex. Te le comentábamos que dejaban algunos espacios el conjunto de la visita de DP Sports. En al momento de manejar la pelota quieta, el conjunto oriental de Chuchufini aprovechó otra vez estos rebotes, estos pivoteos que daban la oportunidad para poder rematar. Ya en algunas circunstancias tuvimos la oportunidad de convertir. Y ojo con eso. Tienen que aprovechar estos momentos, esos espacios en este primer tiempo para marcar el tercer tanto de una vez, para irlos liquidando ya a las aspiraciones del conjunto visitante. Hay espacios que nos están dejando. Estamos llegando solo por el costado izquierdo y por el costado derecho. Está sólido, está agotado, no hay nada y no han aprovechado. Ojalá el técnico esté escuchando nuestra transmisión para que le ponga también a correr a otra jugadora, a una carrilera para que pueda llevar el balón y también aprovechar los rebotes que tiene. Ojo con eso, están dando rebotes tanto la arquera en las pelotas quietas, y de esta forma van a poder llegar y a convertir. Amigos, esta es la información que nosotros le generamos. Oriental Chuchufindi 2, 1 tiene el conjunto DP7 Sport. Vamos a ver, cuidado, aparece por ahí Caixa para el conjunto del DP7. Sale bien cerrando ahí la presencia de Fiallos. Que manera, cómo ha ido progresando, qué evolución de Evelyn Fiallos, qué evolución de esta jugadora. La pelota dentro en movimiento, cuidado, ahí estaba Pacheco con golpe de cabeza, le gana la presencia de Celen Rosales, pero le cometen una falta, y ahora se viene la pelota, le va jugando para quién, la viveza y la rapidez. Ahí está Verónica, saca el centro Verónica, cuidado Camila, la pelota al tiro de esquina. El primer tiro de esquina favorable para el conjunto del Oriental. Sí señor, el cuarto del partido, se da confianza, la rapidez y la visión que tiene Nadeline Micolta de jugar ese tiro libre con precisión para que Verónica Andrade saque el centro. Se gana un tiro de esquina importantísimo. Vamos a ver, fuerte el calor aquí en Chuchufindi. Ahí está Camila Daza, manos a la cintura. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Camila Daza. Ahí está, cuidado, se va preparando la pelota arriba y movimiento, cuidado. Esto sale el peligro, le tiene Nadeline Micolta, buscándole para Fiallos. Va a sacar el centro Fiallos, arriba la pelota. Se desvía, ¿no? Hay un saque de arco, dice el árbitro central, favorable para el DP7.
Metemos miedo cuando tenemos la oportunidad de manejar el balón desde el punto o desde el tiro libre. Y ahora en esta ocasión desde el tiro de esquina. Ahí están las oportunidades. Como le digo, hay que aprovechar los espacios que tiene el conjunto de DP7. Más sin embargo, hay algunas desatenciones al momento de cerrar la defensa. Deja totalmente desguarnecida. Hemos dado cuenta que no juegan en línea de tres. El de la defensa del conjunto de Oriental de Chuchufini, por ahí deja algunos espacios que son aprovechados por el conjunto de la visita. Vamos a ver qué tiene por ahí. Tenemos a la jugada número 11. Se trata de Tania Castillo. Tania Castillo, Tania, qué lindo, Tania, lo hiciste. Conecta a ver si está el pase para la jugadora número 20. ¡Gol! Vamos a ver, la pelota se da la media vuelta. ¡Con qué calidad le va bajando! Camila Daza ante el centro de Tania. Aparecía Camila Daza para darse la media vuelta y se va desviado de esa pelota. Por poco viene el tercer tanto favorable para el conjunto de las guerreras. Le va jugando rápidamente Alfaro. Ahí le tiene Fialios. Le rebota Fialios bien en el segundo intento. Aparecía cerrando Fialios. Qué evolución, qué progreso que ha tenido esta jugadora. Vamos a ver, le va jugando rápidamente. Por intermedio de quien aparece Kaisa. Le va recuperando el conjunto del Oriental. Esta Camila, ¿para quién? Para la presencia de Rosales. ¡Uy! Y ahora sí. Y ese para Cartulina. Y ese para Cartulina. ¿Hasta cuándo, árbitro central? ¿Hasta cuándo, tercer acción consecutiva? Tercera acción consecutiva. Si no es por la fuerza de la falta como ingresa, pero por acumulación de faltas, yo creo que debería de amonestar el árbitro. Para mí, hasta el momento, el árbitro quiere ser figura. Con cuidado, cuidado. Vamos a ver, no vamos con el tiro libre. Ya viene el análisis de Edinson Bravo. Jugado 41 minutos ya del primer tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está Camila Daza, manos a la cintura. Camila, un gol para todo el equipo deportivo. Vamos a ver, ahí está Camila, la pelota arriba. Se va desviado de la cabaña. Que defiende la cancerbera Deimi Quiñones del DP7. Me iba a tatuar el nombre de Camila si ponía el gol desde ese punto. Amigos y amigas, gracias por seguirnos, gracias por comentar, dejar también. Vamos Oriental, dice por ahí. Sí, y esos corviches que son levanta muertos, vea dónde están. No nos hablen de comida ahorita, por favor, que estamos concentrados en este compromiso. Cuidado, la falla, cuidado, cuidado, no te puedes hacer. Mucha confianza, exceso de confianza por ahí, viendo la jugada que estaba. Metemos miedo, mete miedo el conjunto de Chuchufindi al momento que tenemos la pelota parada. Y ahí tenía una gran oportunidad Camila y un poquito pasó por encima y puede venir la tercera. Cuando ya estamos a 3 minutos y decía Alex, el árbitro se olvidó de sacar las tarjetas amarillas y del minuto también para hidratación de estas chicas que hoy lo han dado todo. Vamos Chuchufindi, acá sí podemos y de este reducto clasificamos. Vamos a ver, señoras y señores, hay una falta que comete Tania Castillo. Hay una falta, un tiro libre favorable para el DP7. Ahí está la presencia de Suntaxi. Ahí está Suntaxi entonces. Brittany Suntaxi. Ahí está Brittany Suntaxi entonces para ejecutar el tiro libre. Cuidado, desde esas alturas hizo un tiro. Hizo un gol en la ciudad capital de Quito. Cuidado, ahí está Suntaxi, sale bien con golpe de puños María Caicedo. Ahí le tiene Dayana, le va a rifar Dayana. Vamos a correr, Tania, vamos a correr, cuidado. Ahí está el conjunto Fialios, gana bien, le tiene Camila, hace un cambio de frente buscándole para quién, para Verónica, ahí está Verónica, encara, engancha Verónica, quiere sacar el centro, el zapatazo le queda un poco encasquillado, ahora sí, le tiene Selen Rosales, le rifa la pelota y hay una mano, dice, hay una mano y hay un tiro libre favorable para el conjunto del Oriental, Edinson Bravo. Por supuesto, qué gran jugada la última que hace Camila. Camila, por Dios, Camila, sucumbidos, te va a recordar siempre hasta otra jugadita de esa o de una, marca el tercer tanto para tener esa clasificación. Hoy esperamos de ti, Camila. Estamos en tus manos, Camila.
Vamos a ver ese tiro libre que se cobra también peligroso. Ojalá aprovechen algún pivoteo, algún rebote del conjunto, que lo veo como nervioso, solo escuchándonos a nosotros, viéndonos acá en la Amazonía. El conjunto que nos visita hoy está nervioso. Y ahí puede aprovechar Camila, puede también Tania, que son muy precisas al momento. Vamos a ver, se fue. Y esto es fútbol, señores. 44 minutos a un minuto del primer tiempo que culmine. El marcador 2 para el conjunto local, 1 para la visita. Vamos a ver, señoras y señores, en cualquier momento saldrá la pancarta indicando, o el tablero electrónico indicando cuántos minutos más de adicionales vamos a jugar. Cuidado, ahí está, aparece Jiménez, cuidado, ahí está Jiménez, cuidado, está Jiménez, le va buscando para quién, ahí está nuevamente Jiménez, va a sacar el zapatazo, cuidado, tranquilamente, a las manos que va a controlar, las manos que controla María Caicedo. Vamos a ver cuántos minutos más. Atención, cuántos minutos. Atención, Edinson, al árbitro, al cuarto árbitro. No hay tablero electrónico aquí. No hay tablero electrónico. Vamos a ver cuántos minutos más vamos a jugar. Cuántos minutos más vamos a jugar. Vamos a ver, dos minutos más. Dos minutos más. Oiga, dos minutos más. Oiga, yo a veces... Yo evito de dar mi criterio de los árbitros, pero aquí este señor, Santiago Mazumba, Pablo Pascual, este señor Pablo Pascual se está pasando de generoso, ¿sí? Se está pasando de generoso el señor Pablo Pascual. Yo no suelo criticar a los árbitros, pero sinceramente cuando toca decirle, hay que decirle, solamente imparta justicia, nada más. Cobre lo que usted ve y todo Chuchufindi, todo el estadio pudo observar, solamente él no lo pudo ver. Vamos a ver, en fin, ahí está, le tiene, le va jugando rápidamente, ahí le tiene la pelota, aparece la presencia de... Esta era Ainhoa Segura. Hay un saque de banda favorable para el conjunto del DP7. Vamos a ver entonces. Hay un saque de banda. Dos minutos se va a jugar entonces. Ya hemos jugado un minuto. 30 segundos nos resta de los dos adicionales que ha dado el árbitro central. Ahí está, señoras y señores. Ahí está la presencia entonces. Ahí está la presencia. Ahí está la presencia de quién, de Suntaxi, del conjunto del DP7, el tiro libre peligrosísimo, se arman las parejas al borde de las 16:50. Hay un tiro libre peligrosísimo, Suntaxi, cuidado, puede venir el tanto del empate, la pelota entra en elevación, toma efecto, Huila con golpe de cabeza, ahora sí el árbitro central hace sonar su silbato indicando que no hay tiempo para más, hay tiempo para el receso, hay tiempo para el descanso. Y nosotros nos vamos, sí, nos vamos ya finalizados estos primeros 45 minutos. Nos vamos a la parte publicitaria con nuestro equipo de producción. Después de la parte publicitaria regresaremos para continuar con los comentarios a nombre de Edinson Bravo.
tesoro, que podrás volar hasta perderte en sus reflejos y colores. Tan único que no existe nada igual tan cerca de la ciudad y tan apreciado que no dudarás un segundo en querer encontrarlo. Pero en Lago Agrio, las leyendas dejan de ser leyendas y se convierten en anécdotas, emociones y sonrisas. Por eso este tesoro está aquí y está para todos. Es una perla que labró la Amazonía en medio de la ciudad. Este tesoro cambiará tu vida. En Xuxupindi, el sabor, con más de 30 años de experiencia, cocinando con amor y rescatando las tradiciones de la gastronomía ecuatoriana. Contamos con un menú variado todas las semanas, con seco de chivo, hornado, yapingacho, jaguar locro, caldo de pata, pollo asado, mote con chicharrón, papas con librillo, papas con cuero, fritada, cuy asado, chicha de jora. ¡Ah! Y como si fuera poco, también contamos los 365 días del año con la exquisita y deliciosa colada morada. Visítanos en Xuxupindi. Estamos ubicados en el barrio Las Vegas, Avenida Unidad Nacional y Violeta Parra, al lado de la tienda Las Vegas. El sabor, más de 30 años de experiencia, cocinando con amor, rescatando tradición y sabor. Morenita, recorre mis penas. En Xuxupindi, el sabor, con más de 30 años de tienen esa buena bondad de venirme a dejar y les agradezco bastante, porque yo vivo muy lejos acá adentro, ya no tengo yo en qué salir. Y Violeta Parra. Es una satisfacción y agradezco. De 30 años de experiencia. A servir en la casa con esa comidita que Dios le pague, se han condolido en considerar de darnos, porque nos hace mucha falta para nuestra alimentación. Mejor que le vengan a dejar a la casa, porque en vez no hay ni para el pasaje. Sí, entonces, está bueno. Ojalá sigan todo el tiempo veniéndonos a dejar. Le digo la verdad, te andala de aquí para afuera. No hay carro, nada. Oh, estoy bien que me ha venido dejando la casa. Le agradezco a la ingeniera Lorena Caja, que prácticamente por tener esta iniciativa de ayudarnos así, venir a la casa, plan casa para todo, dejar los alimentos. Y así también a las técnicas, que Dios las ayude mucho por ese esfuerzo que hacen con las personas con discapacidad, ayudarnos de la mejor manera. La palabra se cumple.
excelentísima coordinación con la señora alcaldesa, por eso es que están fluyendo las cosas. Nuestro equipo de topografía el día de hoy estuvo ya haciendo el levantamiento topográfico, tomando medidas, se van a también hacer unas calicatas, es decir, para ver el tipo de suelo que tengamos, para ver qué hay que hacer, etcétera, etcétera. Eso lo hacemos nosotros. Estamos trabajando dentro del límite urbano y por eso se va a suscribir un convenio donde tanto el municipio como la prefectura aunan esfuerzos para intervenir. Agradecerles de una manera muy especial de parte del Comité Central de Padres de Familia que nos ha dado esta oportuna mejora a nuestras vías que tenemos acá justamente para la Río Doge. Este gran problema que teníamos, hoy ya estamos viendo que se está trabajando ya. Jamás hemos perdido la ilusión de poder trabajar y de poderle dar una solución definitiva a esta problemática. La palabra se cumple, mis queridos jóvenes, y queremos pregonar con el ejemplo. Aquí estamos en el corto plazo, Dios permita que esta obra se concrete y que podamos conceder dignidad a esta noble institución. Un abrazo sincero, esta alcaldía siempre estará cerca de ustedes. Siempre estaremos de aquí para trabajar en equipo. Dios les bendiga. Cambió, pero la rutina sigue igual. Trabajo, deudas, atender llamadas, obligaciones, tráfico, los niños, estrés, estrés y más estrés. Todo sigue igual. Y el único ápice de adrenalina es llegar a fin de mes. Eso está mal. Mucho más viviendo en un país rodeado por naturaleza y aventura. Contemplas, pero olvidas que eres parte de ella. ¡Wow! ¡Qué hermoso río! Pensaste cientos de veces. Pero ¿cuántas veces te metiste al río? ¿Alguna vez quisiste volar? ¿Qué esperas para intentarlo? Oxigenar tu mente, ser libre como las aves. Lanzar al vacío el estrés, las preocupaciones. La vida es corta, demasiado como para dudarlo. La naturaleza es extensa, demasiado como para no empezar a disfrutarla. ¿Sientes miedo? Recuerda que el miedo nos limita. La adrenalina nos mantiene a salvo. El agua purifica, el aire limpio sana. No está mal sentir miedo. No está mal darse un respiro. Lanzarse al vacío. Dormir en un lugar distinto. Lo que sí está mal es que al llegar la hora sientas tan cerca la Amazonía y pensar que no disfrutaste de un deporte extremo en ella. Jarvis, conéctame con el mejor internet. Sí, señor. Conectando a Internet Velocimed. Potencia al 400% de capacidad. ¡Qué buena onda! Con Velocimed no navegas. ¡Vuelas! Velocimed.
tienen esa buena bondad de venirme a dejar, y les agradezco bastante, porque yo vivo muy lejos acá adentro, ya no tengo yo en qué salir y no hay quien me saque. Es una satisfacción y agradecerles bastante que me vienen a servir en la casa con esa comidita que Dios le pague, se han condolido en considerar y darnos, porque nos hace mucha falta para nuestra alimentación. Mejor que le vengan a dejar a la casa, porque en vez no hay ni para el pasaje. Sí, entonces, está bueno. Ojalá sigan todo el tiempo veniéndonos a dejar. Le digo la verdad, te quedala de aquí para afuera. No hay carro, nada. Oh, estoy bien que me venga a dejar de la casa. Le agradezco a la ingeniera Lorena Cajas prácticamente por tener esta iniciativa de ayudarnos así y venir a la casa, Plan Casa para Todos, dejar los alimentos. Y así también a las técnicas, que Dios las ayude mucho por ese esfuerzo que hacen con las personas con discapacidad, ayudarnos de la mejor manera. Microinformativo al día con la alcaldía. Reparamos el puente en el recinto El Triunfo, para lo cual la alcaldía ciudadana aportó con la mano de obra y soldadura, dejando transitable este paso que es de vital importancia para 18 familias de la comunidad. La alcaldesa Lorena Cajas realizó un recorrido por dos obras clave para la educación y la vida comunitaria del cantón. En la Unidad Educativa San Francisco de Asís se registra un avance del 20% en la construcción de un moderno bloque de aulas. Mientras que en Vallehermoso esta obra de cancha con cubierta y escenario avanza en un 85%. Este espacio será fundamental para el desarrollo de esta comunidad quichua. Durante la visita, la alcaldesa destacó el empleo de la mano de obra local. Fortalecemos la educación con seguridad a través de la capacitación conjunta entre el ECU 911 y la Dirección de Seguridad Ciudadana en las diferentes instituciones educativas. En Nueva Vida, realizamos el mantenimiento de calles en los barrios, mejorando su imagen y la movilidad para las familias. Estamos orgullosos de nuestras guerreras amazónicas del Club Deportivo Oriental, quienes hacen historia logrando el título de campeonas de la Liga Femenina Amateur Serie A 2023. Por un chuchufindi más seguro, iniciamos los trabajos de colocación y mantenimiento de los semáforos en varios puntos de la ciudad. Solicitamos tomar las debidas precauciones durante este proceso de mejora. La alcaldesa Lorena Cajas integra el directorio de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Esto significa un mayor impulso y representatividad para chuchufindi en el ámbito nacional. Para estar más cerca a nuestra gente, renovamos la atención ciudadana desde las 6 de la mañana. Ante el reporte ciudadano de la fuga de agua en el barrio Los Bosques, se dio atención inmediata por parte del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado. Desplegamos maquinaria municipal para el mantenimiento emergente de calles en los diferentes barrios. Agenda de coordinación interinstitucional. Con la Mancomunidad de Tránsito Sucumbíos, se coordinan acciones para la intervención en señalización, campaña de seguridad vial y revisión técnica vehicular, con representantes del Estatal Petróleo. Compañeros y amigos, se viene la segunda parte de la etapa complementaria para lo que será estos 45 minutos. Sí, un partido o un tiempo que viene para que usted no se lo pierda de minuto hasta el final de este compromiso. Vamos a ver, están a todo los árbitros, miran su cronómetro, están listos. Por acá dice, algo sucede en la banca, está esperando la confirmación que le dé el asistente que está por el costado derecho. Vamos a ver, están ahí comunicándose los árbitros a esta hora. Sí, vamos a ver si estamos. Voy a poner en mi relojito también el cronómetro. Está todo a punto para que empiece este compromiso. 2:00 p.m, inicia, arranca el compromiso. Vamos a ver lo que sucede en esta etapa complementaria. Alex Cuba en
la narración, mi pana Alex Cuda. Por acá nos quedamos, oiga, como que entran con todas las ganas de darle vuelta al compromiso el equipo que nos visita. Vamos a ver, muchas gracias amigos y amigas. Hemos retomado nuevamente para continuar con este segundo tiempo. Las incidencias, sale Verónica, ingresa la Manaba, ingresa Erika, sale Fiallos y sale, sale la jugadora, a ver, sale Fiallos y sale también Verónica. Sí, señor, bueno, oiga, el flexómetro nos quitaron de aquí, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver si saca alguien por ahí un hito. Vamos a ver entonces, salió entonces, ingresó Asley Rodríguez, salió Verónica, ingresa también la presencia de Erika. Listo, vamos a ver, cuidado, le tiene la pelota el conjunto del, del Oriental, que determina que hay un saque de arco. Ahora sí, nos vamos ya directamente con las incidencias deportivas, señoras y señores. Le va jugando Ainhoa Segura, ahí le tiene Ainhoa, la chica de la parroquia Heleno del Cantón Aguario. Le va buscando para quién, para Dayana Micolta. Ahí está Dayana, se da la media vuelta, sigue en cara, engancha a Dayana. Ahí está, se engolosina con la pelota. Le va buscando para Camila, este para Tania. Llega a medias Tania, le va controlando el conjunto del DP7. Le va bajando por intermedio de quién, de Irina, Irina Bernaza. Le va controlando Nadeline Micolta. Ahora para la Manaba Rodríguez. Le controla la... Esta es la otra de las Micoltas. Esta es Dayana. Le va jugando para quién. Aparece por acá Erika. Ahí está Erika Vaca. Levanta la cabeza buscándole para... Nuevamente para la presencia de... No, 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 no. Bandera arriba. Bandera arriba. Bandera arriba. Estaba un poquito adelantado. Estaba un poquito adelantada la presencia de Camila Daza cuando encaró, enganchó Dayana Micolta. Por poco se viene el tercer tanto favorable para el conjunto del Oriental. Mete miedo el conjunto de Chuchufindi. Aquí está ya la primera llegada y por ahí un poquito que estuvo imprecisa la posición de la jugadora y se nulita esta jugada, una jugada importante donde podría haber venido el primer tanto, sí, de este compromiso. Vemos que también ha salido con otra actitud del conjunto de la visita del DP7 Sport, que ha venido también a marcarlo en los primeros minutos. Vamos a ver hasta dónde les alcanza también con la temperatura que está acá insoportable. Vamos a ver, ahí está la defensa, la falta en ataque a favor que le cobran, por favor, al conjunto de la visita. Ahí están nuestros amigos, gracias, ahí estamos Alex, la foto para poder pasar la factura luego al equipo. Ah, para el Feyer, yo pensé que era para pasar la factura, el informe, sí, de todo el equipo completo por acá desplegado para llevarle esta información con tecnología para que ustedes puedan disfrutar de este compromiso. Aquí está el equipo deportivo. Vamos a ver, le tiene Nadeline Micolta. Ahí está, levanta la cabeza, le va recuperando zona medular de la media cancha. Ahí abre los brazos, no tiene con quién jugar. Ahora sí, buscándole para quién, aparece Gaby Huila. Se da la media vuelta, cuidado, se va complicando de a poco, tiene que rifarle. Sí, señor, y le va perdiendo. Ahí le va controlando el conjunto del DP7 por intermedio de Suntaxi. Ahora aparece por intermedio de Kaisa. Ahí está Kaisa, saca el zapatazo. Cuidado, bandera arriba, no. Cuidado, gol. ¡Gol! Del DP7. Fernanda Rodríguez, lo que le dije, se va complicando y se fue complicando Gabriela Huila. Y ahora sí, cuesta arriba. Ahora sí, cuesta arriba. Tiene que meter tres más para poder tener opción a buscar los tiros penales. Por supuesto. Bueno, gran error. Yo creo que ahí está la justificación y me queda por ahí la duda que el árbitro también, el juez de línea, le quedó un poquito. Yo pensé que la jugadora estaba en posición nulitada para poder avanzar en esta jugada. Ahí están los errores de a poco que se van cometiendo en el conjunto de Oriental de Chuchufindi. Retroceder jamás, le da la oportunidad, duda al momento de salir
y le damos la oportunidad para que el conjunto de DP7 sea grande. Comenzaron a tocar centra, y de ahí de alguna forma esta corpulenta jugadora Rodríguez Fernanda, que va marcando los dos tantos y se convierte ahora ya en la verduga del conjunto de oriental de Chuchufindi, ¿sí? No ha corrido mucho, pero ha estado precisa en el lugar preciso para poder recibir también ese centro con la cabeza, luego bajarla y dar la oportunidad para que la arquera, en dos oportunidades que ha tenido la oportunidad de que ha llegado esta jugadora, marcarle las dos jugadas, las dos llegadas que ha tenido Fernanda en todo lo que va al compromiso, ha marcado la diferencia y ha marcado el tanto del gol que lo deja en 2-2 en esta oportunidad. Vamos a ver si se levantan de este golpe anímico el conjunto de Oriental de Chuchufindi. Vamos a ver, señoras y señores, hay una falta favorable para el conjunto del Oriental, que le juega rápidamente Gabriela Huila. Ahí le dice el árbitro central que reanude las acciones con la pelota parada. Ahí le tiene Erika. Ahí está Erika, saca el zapatazo buscándole para quién, buscándole para Tania, pero aparece por ahí bien Poroso para cerrar ahora nuevamente Erika Vaca. Vamos a ver, no tiene con quién jugar, ha salido mejor anímicamente el conjunto del DP7. Ha salido mejor el conjunto del DP7, señoras y señores. Ahí está Erika, le busca para Nadelin, le baja Nadelin. Ahora nuevamente con Erika, ahí está Erika, engancha bien Erika. Vamos a ver para quién, para nadie la pelota. No tiene dirección alguno, no tiene dirección ni timonel alguno. Vamos a ver, ahí le va jugando rápidamente Huila. Ahí está Gabriela Huila, le va jugando Huila, ¿para quién? Para Ainhoa. Ahí está Ainhoa, levanta la cabeza, quiere buscar el espacio, este para Dayana, ahí está Dayana, buscándole para la Manaba, le va controlando el DP7, ahora sale por intermedio de Bernaza o este Jiménez, hay bandera arriba, sí señor. Sí señor, bandera arriba. Vamos a ver, ahora sí le va jugando tiro libre indirecto, ya la pelota adentro en movimiento por parte de Ainhoa, este para Rodríguez, ahí está Rodríguez, le va jugando rápidamente para que aparezca Dayana Micolta, no Dayana. Vamos a ver, se reanudan las acciones, la pelota le tiene el conjunto del DP7 que le va controlando por intermedio de Jiménez, va de pelota arriba, espaldas de quién, a espaldas de Huila, cuidado, cuidado, puede venir el tanto favorable para el conjunto del DP7. Ahí está, aparece por ahí la presencia de Jiménez, cuidado, le va controlando Micolta, ahí está Micolta, la pelota impacta en la humanidad, es un taxi, se va a perderse al saque de banda, se va a perderse al saque de banda, hay un saque de banda favorable para el conjunto del Oriental, ahí le tiene Erika, ahí está Erika, le va jugando para quién, buscándole para Camila, aparece primeramente la presencia de esta es, vamos a ver de quién se trata, de Carla Ramírez, le va jugando rápidamente, ahí le tiene nuevamente Huila desesperada, cuidado, buscándole a cualquier espacio, buscándole a cualquier lado, que es lo que determina que hay un saque favorable nuevamente para el conjunto del Oriental. Ahí está, le va jugando Camila Daza, la pelota abandona el rectangular de juego y que dice que hay una falta, vamos a ver, cartulina amarilla, ¿para quién? Para la número 54, se trata de Anaí Fernández. Anaí Fernández. Anaí Fernández. Oiga, muy permisible el árbitro, ¿eh? Para Camila y también para Camila. Sí, señor. Cartulina amarilla para las dos. Por supuesto, por ahí se dijeron Feliz Navidad, Camila, y la jugadora también que nos visita del DP7, la número 54 del conjunto de Pichincha, que hoy está acá en la provincia de Sucumbió. ¡Vamos, muchachas! ¡Vamos! ¡Vamos, Camila, Tania, por ahí! Confiamos en ustedes y vamos, concentración absoluta para poder lograr una vez más, poder tener la efectividad y conseguir. Vamos, puede haber algún pivoteo, algún rebote que sea aprovechado para poder marcar la tercera de este compromiso y seguir en ventaja el conjunto de Chuchufindi. Lo levanta el tiro de libre, vamos a ver qué puede pasar ahí. Cuidado, la portera da algún rebote y aprovechado por el conjunto de Chuchufindi, las guerreras amazónicas. Nada, está perdido. Jugamos los primeros 10 minutos de la etapa complementaria. Vamos a ver esta jugadora número 15 que ingresó, creo que ahora en el segundo tiempo. La veo muy hábil y también con mucha potencia. Tiro de esquina.
con esta situación, esperamos esa concentración de la defensa del conjunto de Oriental de Chuchufindi para que no vaya a venir la tercera anotación y con esto se ponga la situación más complicada. Vamos a ver, Alex, qué sucede en este tiro de esquina. Creo que es el cuarto del compromiso. Sí, señor. El cuarto tiro de esquina favorable para el conjunto del DP7. Ahí está Suntaxi. Y con esto se va despidiendo el Oriental. Si el resultado queda así, obviamente se va despidiendo de esta competición. La pelota arriba en movimiento. ¡Cuidado! Sale Dayana. Hay una falta, sí, señor. Hay un tiro libre favorable para el conjunto del Oriental. No tiene con quién jugar. Se queda, se duerme unos segunditos ahí Gabriel Aguila. Calienta toda la banca del conjunto del Oriental. Le va a jugar. Uy, uy, uy. Qué desconcentración total del conjunto del Oriental. Cuidado, vamos a ver. Vamos a ver, llega o no llega. No llegó, aparece por ahí Deimi Quiñones para rifarle la pelota. Ahí está con golpe de cabeza, gana Taña. Uy, uy, uy. Y ese para cartulina. Y ese para cartulina. Por eso digo yo. ¿Eh? Siga nomás, no ha pasado nada, dice el señor Dimbabura. Sí, sí, pase. No, oiga. No me pare bola, oiga, porque ya está sentenciada. Tiene amarilla la jugadora Fernanda Rodríguez. Y el árbitro le dijo así con la mano: ábrete. ¿Sabe qué es lo que yo siempre he dicho? Que los equipos de Sucumbíos y Orellana tienen que jugar contra todo y especialmente contra los árbitros, porque son un desastre. Discúlpeme, amigos televidentes, que yo diga así. Empezará a ser de Pichincha, de Guayas, de otra provincia, de Manabí. Por eso. Eso, oiga. Saquen la conclusión ustedes, amigos. Yo no sé qué tienen en contra de las dos provincias amazónicas, pero lastimosamente aquí se tiene que ganar, es con fútbol, y no donde tenga aquí, prepárate, Alex. Ahora vas a cantar el tercero de Chuchufindi. Así de optimistas somos nosotros. Sí, señor, vamos a ver. Hay un tiro libre favorable para el conjunto del Oriental. Ahí está Erika Vaca. Ahí está Erika atrás de la número 5 para ejecutar el tiro libre. Vamos a ver, cuidado, puede venir el tanto que le dé la ventaja para el conjunto amazónico. Ahí está, solamente es un taxi, se pone en la barrera. Se arman las parejas al borde de las 16:50. Cuidado, también está Deimi Quiñones. Ahí está la pelota arriba en movimiento. Gabriela Huila quería sorprender de volea esa pelota. Se va sacándole la pintura del Horizontal, el que defiende la Cancerbera. Quiñones del conjunto del DP7. Por poco se viene el tercer tanto favorable para el conjunto del Oriental. Ahí le tiene Huila, buscándole para quién, buscándole para Caicedo. Ahí está Caicedo, le va jugando nuevamente para Huila. ¿Este para quién? Ahí le va buscando para Alvarado. Ahora para Erika, le tiene Erika, Dios mío. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa, señor? Más concentración esa defensa. Yo creo que ahí lo que tienen que hacer es reventarla, rifarla para que no tengan ningún problema y no se compliquen. Ya estamos con un gol en contra justamente por este regalo. Amigos, amigas, 13 minutos, 14 minutos exactamente transcurrido de la etapa complementaria. El marcador 2 para DP7 Sport y 2 para el conjunto de Oriental. Bueno, vamos a ver qué sucede en este tiempo que falta para completar este compromiso. Vamos a ver, la fe y la confianza está puesta en ustedes, chicas guerreras, y ustedes también, amigos, que están reportándose. Los invitamos también a comentar, a compartir este compromiso, esta transmisión. Algo sucede. Yo creo que debe hacer cambios inmediatos. Ya estamos con el tiempo en contra y también nos jugamos el todo por el todo en estos últimos minutos. Efectivamente, vamos a ver, le va buscando Tania. No puede darse la media vuelta, Tania. Ahí está Selen buscando el para quién. Aparece nuevamente ahí con golpe de cabeza Tania. Tenemos delantero. Sí, le va controlando Alfaro, le rifa la pelota. Cuidado, sale bien. Ahí está Carla Ramírez, que para mí estaba habilitada. Vamos a ver, saque el centro. Cuidado, pudo lograr bloquear la pelota. Ahí Caicedo, que le va rifando, buscándole para quién.
buscándole para Dayana Micolta, le controla Dayana, sigue, se da la media vuelta, ahora con Selen Rosales, ahí le tiene Rosales, le va buscando nuevamente para Dayana, ahí está Dayana con borde externo, uy, cuidado, le tiene Camila, le perdía, le va recuperando ahora que va regresando Ramírez, ahí está Ramírez, regresaba del offside, que no hay nada, dice el árbitro central, encara, engancha, cuidado, con borde externo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, no hay nada. Que se levante, dice, que siga jugando, dice, ahí está la presencia, y ahora sí, vamos a ver, hay dos jugadoras caídas, Ainhoa Segura y la presencia de Fernanda Rodríguez, que están en el piso. Oiga, el técnico, por favor, tiene que hacer un cambio rápidamente, la jugador, la Bautista. Vamos a ver qué sucede, sí, ahí está, tenemos una deficiencia ya física, yo creo que se acerca para hacer el cambio. Sí, correcto. No va más, no va más. Fue la coactora de pronto de un error garrafal en la defensa, y se ve el cansancio, recibe una pelota y aún todavía se complica un poco la situación para nosotros poder de alguna forma tener el óptimo también. Ahí está el cambio preciso. Se demoró, yo creo que un poco más. Necesitamos concentración absoluta en esa defensa para poder ponerle la seguridad que necesita este compromiso. Amigas y amigos de... Vamos a ver. ¿Qué pasó? El minuto de hidratación por acá pasó. Bueno, vamos a ver si genera el cambio. Viene... ¿Sí? Oiga, no va a dar minuto de hidratación este árbitro en este compromiso. No hubo en el primer tiempo, no. Y en el segundo tampoco. Ni tampoco en la cabina. Si no hubo en el primer tiempo, tampoco va a haber en el segundo. En la cabina tampoco. Ah, está bien hidratados. Un minuto, vamos a hidratarnos por acá. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que si la chica, no, la jugadora del Oriental, no puede continuar, deberían de sacarle, abandonar el terreno de juego para no perder tiempo. Por supuesto. Mira, no va más, creo. No va más. Ahí se ve que Ainhoa Segura, una jugadora. Entrada. Sí, oiga, es que también marcarle a Fernanda Rodríguez, una jugadora corpulenta, sí. No va más. Bueno, oiga, para que usted nomás vea acá en el Cantón Chuchufindi. Bueno, está parado el tiempo. Enfóqueme, por favor, a una jugadora destacada que está por acá, que se trata de Camila Daza, sí, que casi marca un verdadero golazo. Yo tengo fe que ella va a marcar dos tantos en este encuentro. Aún falta, por ahí están también de alguna forma. Y vemos cojear también a la jugadora del conjunto de... Ahí va Fernanda Rodríguez. Oiga, es un tanque, perdón, con todo respeto, dentro de toda la consideración, una mujer muy corpulenta que comparada con la jugadora nuestra es sumamente inferior en el tema de la... del cuerpo, y eso ha hecho que también reciba la lesión fuerte. Ahí está Fernanda Rodríguez, y también, a ver, ¿a quién tenemos enfocado? Ahí tenemos a nuestra amiga Camila Daza. Si hace dos goles yo me pongo el nombre, me tatúo el nombre de Camila, solo por Chuchufindi y Sucumbíos. Vamos, amigos, sí, metámosle fe y cariño, que hoy clasificamos, nada está perdido, tenemos 25 minutos todavía aproximadamente, y los que adicione el árbitro para darle vuelta a este compromiso y llevarnos la clasificación. Con esa fe, con esas ganas, esa voluntad, esa fuerza, como somos los amigos de aquí de la provincia de Sucumbíos. Vamos, querido Chuchufindi, también presente a la expectativa. Lo han dejado todo en la cancha, chicas. Vamos, la concentración absoluta. No podemos declinar a estas alturas del compromiso. Registre los cambios, Alex Cuba. Vamos a ver, señoras y señores, sale lesionada entonces Ainhoa Segura, va a ingresar Karen Ortiz, número 10 en el dorsal. Cuidado, golpe arriba, que no... Oiga. La camilla. Están llamando, ahí sí. Ingresan los kinesiólogos. Ingresaron los kinesiólogos. Fue una entrada... frente, ¿no? Cabeza con cabeza, se podría decir. Sí, una entrada fuerte de las dos. Las dos fueron a disputa del balón con la cabeza, pero lograron impactarse prácticamente.
sin lo concretar el objetivo de llegar a la pelota, Edinson Bravo. Por supuesto, bueno, algo pasó, ojalá no esté de pronto algún corte haya recibido al momento del choque, la vehemencia que le ponen cada una de las jugadoras a esta hora del compromiso. Bueno, vemos ahí que está, bueno, no sé si aprovechan el tiempo para descansar o aprovechamos el tiempo sacándole a los jugadores. Oiga, no hay una camilla, Alex. Sí. No hay una camilla, por acá viene la jugadora lesionada del conjunto de el Oriental de Chuchufindi, ¿sí? Y hoy podemos, bueno, se pone de pie ya la jugadora número 11 del conjunto de Oriental de Chuchufindi. Sí. Ahí está. Póngale la factura de una. Pásele la factura y la foto. La foto completa. Amigos y amigas, nosotros continuamos acá. 21 minutos de la etapa complementaria. Bueno, sigue una jugadora en el terreno de juego, en el piso. Ahí ya se repone en este preciso momento. Poroso y Tania. Tania, por favor, no te me lesiones, Tania, que quiero que hagas otra maravilla de esas. Por el costado izquierdo, un centro para que llegue por ahí y reviente y de una ponga en el fondo de las redes. ¿Quiere gritar otro, don Bravo? ¿Quiere gritar otro gol? Claro. Así es, mis amigos, nosotros queremos gritar no solo uno, tres goles más. Con tres no jodemos más. Así, nos quedamos tranquilos. Sí, con tres no. No, cuidado, cuidado con la falla, muchachos. No, no, tres tantos queremos acá para estar soñando con esa clasificación. Alex. Vamos a ver, señoras y señores, va a haber bote neutral entonces. Va a haber bote neutral y ahí ingresa Justin Poroso. Ingresa Justin Poroso, que para mí ya debió de haberse ido a las duchas en el primer tiempo nada más. Ya debió de haberse ido en el primer tiempo, pero bueno, cuestiones que se tiene que jugar con decisiones arbitrales incluidas. Ya le va jugando el DP7, la pelota le va rifando ahora a Fernanda. Ahí le tiene Fernanda, cuidado, ahí está habilitada. Aparece Carla Ramírez, cuidado, habilidosa esta jugadora. Ahí le tiene nuevamente Fernández, ahí está, cuidado, aparece. Ahí Caicedo para controlar la número 5. Le va buscando, ¿para quién? Para Dayana Micolta. Ahí le tiene Dayana, sigue Dayana. Ya ingresó Ortiz al terreno de juego. Vamos a ver, se bautiza quién le tenía la pelota. La manaba no le puede controlar. Y siguen haciendo una línea de tres. Alvarado, la presencia también de Huila y Erika Vaca. Una línea de tres. Mientras tanto que Bautista, número 88, y Karen Ortiz han ingresado para dar mayor dinamización en la media cancha. Vamos a ver, le tiene Erika con pierna izquierda, saca el zapatazo, le tiene Tania, le va controlando, finalmente aparece por ahí la presencia de Justin Poroso, le va rifando, ahora le tiene Karen, ahí le tienen Karen que se bautiza con la pelota, no llega la Capi, no llega Alvarado, no llega Alvarado, señoras y señores. Oiga, qué desmotivación total de las chicas del Oriental, ¿no? Por supuesto, así es. Yo creo que parece que lo están dando por perdido ya todo a estas alturas, cuando todavía tenemos más de 20 minutos, por favor, para poder darle vuelta a este resultado. No han podido, de alguna forma, generar peligro en el campo o en el arco defendido de EP7 Sport, para poder tener alguna oportunidad, algún tiro libre, algún tiro de esquina, alguna pelota parada, para poder algún pivoteo, algún rebote, donde han sido muy efectivas. Dejaron que el equipo de la visita pueda tocar, tenga la oportunidad de manejar el balón, manejar los tiempos, y con eso le tomaron el pulso, el termómetro al conjunto de la Oriental de Chuchufindi, y ha hecho que disminuido. Tenemos la oportunidad, yo decía, por ahí tenemos a la jugadora número 54, de zapatitos rojos, que es muy hábil y tiene también esa velocidad para poder encarar por el costado derecho, y lo propio lo hace también la jugadora del conjunto del DP7. Miren, ahí está el pase en profundidad que tiene la oportunidad, y la jugadora muy hábil, ¿sí? Tiene la fortaleza y habilidad, y con eso pues marca la diferencia y lo deja sin reacción al conjunto de Oriental de Chuchufindi. Peligroso esta situación, y con esto parece que el marcador, de alguna forma siendo ya coherentes y también aceptar la realidad,
parece que no va a haber mucha mayor acción o tal vez la oportunidad para que marque la diferencia el conjunto de Oriental de Chuchufindi. Sí, señor. Vamos a ver, señoras y señores. Ahí le tiene Caicedo, le va a rifar Caicedo. Ahora sí la pelota dentro de movimiento. Ahí le va a controlar Dayana Micolta. Aduce que le cometieron una falta. Le tiene nuevamente Fernanda. Se ha adueñado prácticamente de la zona medular de la media cancha. Quiere hacer un cambio de frente. Va a llegar quien Camila. Le controla Camila. Hace la bicicleta Camila. Ahí está Camila. Sigue Camila. Se da la media vuelta. Le tiene Karen. Le va jugando nuevamente para Camila Daza. La chica de la joya de los H. Le va buscando para Tania. Levanta la cabeza Tania. Buscándole para quién. Buscándole para Dayana. Ahí le tiene Dayana. Sigue Dayana. Vamos adentro. Vamos adentro. Vamos adentro y penal. Penal, 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 sí, señor. Hay un tiro penalti. Tenía que cobrar. La primera falta lo hizo la defensora del conjunto de DP7. Obviamente que después traspasó la jugada y esa era otro cuento. Y ahora sí, sancionó bien el árbitro central. Yo la ley de la ventaja. Esperó, como dice el manual, esperó hasta el final y cobró. Al ver que no llegó la jugadora Dayana Micolta, optó por cobrar el tiro penalti de los 11 pasos. Porque de alguna forma hubo la buena fe. Porque tenía otra, en otro caso, se hubiese tirado al primer contacto. Pero ella avanzó, trastrabilló y el árbitro ejecutó bien. Vamos a ver si yo le daría a Camila para que cobre, por favor. Vamos a ver, viene Celen Rosales. Se viene Celen Rosales, la capitana del equipo. Con qué tranquilidad, manos a la cintura. Vamos a ver si cantamos el tercer tanto favorable para el conjunto del Oriental. Ahí está, toma carrera. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de del Oriental! De las guerreras amazónicas, anota el tercer tanto, el canto, el grito, el festejo del gol, se da en el municipal de Chuchufindi, desde el punto penal, desde los 11 pasos, dice que el canto, el grito, el festejo del gol, se dé favorable para las guerreras amazónicas. Celen Rosales anota el tercer tanto, y ahora... ese para cartulina. ¿Hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo, señor Pablo Pascual? Ay, ay, ay. Pascual, Pascual, ¿hasta cuándo, hijito? Saca esa tarjeta y sabe para qué la tiene. Cuántas faltas cometidas a nuestras guerreras amazónicas ya hasta el momento. Una por ahí te quisiste quedar bien ejecutando y cobrando la falta del penal. Vamos a ver si Chuchufindi con esto también se levanta ese ánimo, la concentración, esa defensa para que, cuidado por ahí alguna desatención con las dos jugadores que juegan por los costados laterales del conjunto de la DP7. Vamos a ver. Por ahí la falta, cobra rápido, inmediatamente para poder aprovechar el tiempo que nos falta. Nos restan casi 17 minutos de la etapa complementaria más la adición y todavía soñamos con la clasificación. Vamos a ver, ahí está, hay un tiro libre favorable para el conjunto del Oriental. Yasley Rodríguez ejecutando el tiro libre, la pelota le va controlando. ¿Quién aparece por ahí? Hay una falta nuevamente, que no, dice el árbitro, que siga jugando, le va controlando la manaba Rodríguez. Levanta la cabeza buscándole para quién, para Dayana Micolta. Le va controlando ahora buscándole para Tania, vamos a ver si llega Tania. Ahí está Tania, le va a controlar la pelota, no abandona el rectangular de juego, que se levante, dice. ¿Qué determina? ¿Que hay una falta o hay un tiro de esquina? Vamos a ver, hay un saque de banda, nada más le va jugando nuevamente Dayana Micolta. Ahí le tiene la manaba Rodríguez, ahora buscándole para Tania. Ahí le tiene Tania, quiere enganchar, finalmente la pelota se pierde. Al tiro de esquina, tiro de rincón, aparece el conjunto del Oriental, que se empieza a dar confianza. Ahí está la barra, alienta también la hinchada. Ahí está quien, aparece Camila Daza. Con pierna derecha, aparece Camila Daza con pierna derecha para ejecutar el tiro libre o el tiro de esquina. Vamos a ver, le va controlando. Ahí está la pelota arriba, dentro, en movimiento. Cuidado,
le tiene quien, Karen, no le puede controlar Karen, ahí está, le tiene la pelota, cuidado, vamos a ver si llega, ahí llega Erika, ahí está Erika, le va buscando para Bautista, sigue Bautista, le juega Bautista, ¿para quién? Para Karen Ortiz, ahí le tiene Karen, saca el zapatazo buscándole para Bautista, ahí está Bautista, se duerme, le tiene Castillo, ahí está buscándole a la profundidad, ahí está, llega o no llega, llega o no llega, la manaba Rodríguez, llegaba Rodríguez, señoras y señores. Por poco viene el cuarto tanto favorable para el conjunto de los... Por supuesto, Camila, Tania. Oiga, la Chuchufindi se levanta acá también. Todo el escenario está de pie para ver el segundo, el tercero, el cuarto tanto del compromiso. Y otra vez del punto, de punto quieto, del tiro libre. Lo hace con balón parado la jugadora de... cancha y puede marcar la tercera, la cuarta anotación y puede ahí tener una oportunidad más para Chuchufindi. Acá vamos a dejar el alma, vamos a dejar la garganta, vamos a dejar la vida, pero hoy para que sepan que no nos vamos a rendir hasta el último minuto. Vamos a ver, señoras y señores, hay un saque de arco favorable para el conjunto del del DP7, le va jugando por intermedio de Alfaro, ahora buscándole para Poroso, sigue Poroso, levanta la cabeza, balonazo a cualquier lado, aparece por ahí la presencia de Ramírez, ante la marca de Alvarado, cuidado con golpe de cabeza, oiga, para mí, Alvarado, un poco floja, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que ha tenido también la oportunidad de la jugadora número 54 del conjunto... Anaí Fernández, oiga, una jugadora muy hábil, y yo creo que para todo el partido que ha tenido y este compromiso, la segunda etapa o el segundo tiempo, han estado haciendo su pressing, su salida por el costado derecho y ha tenido la oportunidad, y Alvarado ha estado ahí en momentos, desafortunadamente ha habido desconcentración, pero ha estado marcándole y le sigue marcando a ras ahí para no permitir que de alguna forma tenga la oportunidad de vulnerar la defensa del conjunto orientano. Sí, señor, vamos a ver, le va controlando Karen Ortiz ahora la presencia de Camila. Ahí está Camila, sigue Camila, pisa el acelerador Camila. Retrocede un poco más atrás, le va perdiendo, le va recuperando la presencia de Ramírez. Ahí está Ramírez, sigue Ramírez, cuidado. Le va ganando la ventaja a la jugadora Alvarado. Hay una mano que no dice que siga jugando. Va despejando Alvarado la pelota. Ahí le va controlando quién, le va controlando el conjunto del DP7. Un poco más atrás para Fernández. Ahí le tiene la manaba Rodríguez para el conjunto del Oriental. Levanta la cabeza buscando el zapatazo. Ahora para quién, buscándole para Dayana. Dayana Micolta, Bautista también llega a la jugada. Esta es la presencia del conjunto del Oriental. Le tiene Karen Ortiz. Sigue Karen Ortiz, ahora con Tania, le va perdiendo, le va recuperando rápidamente el conjunto del DP7, buscándole a Fernanda. Esta es Gabriela Huila, ahí está Gabriela Huila, se va complicando Huila, le pierde Huila, le pierde Huila, señoras y señores, la pelota abandona en el rectangular de juego. Tenía que ser más habilidosa Gabriela Huila, porque esta jugadora, Fernanda Rodríguez, es, aparte de tener un buen biotipo, es una jugadora rápida del conjunto del DP7, que hay un saque de banda y se va a tomar todo el tiempo posible el conjunto del DP7. Va a llegar Anaí Fernández. Ya le va jugando. Vamos a ver, sale Selen Rosales con golpe de cabeza. Ahí le tiene Pacheco, sale Pacheco. Ahora nuevamente el conjunto del DP7, balonazo arriba. Ahí le va controlando
¿Por intermedio de quién? De Caicedo, que le rifa la pelota. Vamos a ver, vamos, Oriental, todavía hay tiempo. Le tiene el conjunto del DP7 por intermedio de Ramírez. Le filtra para su taxi. Este para Fernanda. Ahí está Fernanda. Sigue Fernanda, levanta la cabeza, va a sacar el centro. La pelota impacta en la humanidad de Alvarado. Y hay un saque de banda. Determina finalmente que el saque es favorable para el conjunto de las guerreras. Qué miedo, Fernanda, cuando coge el balón. Oiga, la marca que arrastra. La corpulenta jugadora del DP7. Y ahí está, cansada. Creo que ha entregado todo en la cancha en este compromiso. Dos anotaciones de esta jugadora que le da la clasificación momentáneamente al conjunto de DP7 Sport. Vamos a ver, Tania, un pase de profundidad que le queda largo. Pero vamos, chicas, no nos desmotivemos, que aún tenemos 10 minutos. Tenemos que marcar cuántos tantos, Alex. Tenemos que marcar dos tantos para empatar el compromiso. Dos tantos. Vamos a ver, tenemos 10 minutos. No desmayen nuestras guerreras amazónicas. Estamos haciendo fuerza desde la cabina principal del estadio municipal de acá de Chuchufindi. Ustedes también en casita, cruzando esos dedos en la tribuna. Hoy dejamos la vida, dejamos todo en la cancha, pero nos llevamos esa clasificación, guerreras amazónicas, porque con Chuchufindi, con Sucumbíos, se lo respeta aquí en casa. Vamos a ver, hay un saque de banda favorable para el conjunto del DP7, señoras y señores. Le va a realizar por ese lado. Ahí está Nayi Fernández, que le va buscando para quién, para Fernanda Rodríguez. Ahí está, cuidado, con golpe de cabeza va ganando el conjunto del Oriental, pero le va controlando, le va bajando con la pechera rápidamente. Es un taxi para el conjunto visitante del DP7. Ahí está Caixa buscándole para quién. Aparece Bernaza Irina. Ahí está Bernaza, le va controlando Caicedo. Ahí está Caicedo, vamos a ver si le rifa rápidamente, le va rifando Caicedo, buscándole para quién, va llegando Tania, ahora con quién, con Dayana Micolta, ahí está Dayana, tiene que pisar el acelerador Dayana, ahí está Dayana, le pierde Dayana, de bajo rendimiento Dayana, después de la lesión Dayana no ha podido recuperarse al 100, le va recuperando el conjunto del Oriental por intermedio de Bautista, ahí está Bautista, saca el centro buscándole para quién, finalmente le va controlando el conjunto del DP7, balonazo a cualquier lado, le baja con la pechera a Huila, ahí está Huila, vamos a ver, buscándole para quién, buscándole para la presencia de Daza, no le logra controlar Daza, ahí está la presencia de Alvarado, le va a buscar para quién, para Camila, le va perdiendo, le va recuperando Ramírez para el conjunto del DP7, hay una falta, sí señor, y hay un tiro libre, y ahora sí va a haber cartulina el señor, a ver, ¿va a haber cartulina o no va a haber cartulina? No te pases, árbitro central, no te pases, ah ya, le dice que no, le dice, bueno, se pasó, viene amenazando con las manos en el bolsillo, ay, 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 lastimosamente, así son nuestros árbitros amateur, ¿no? Por supuesto, hizo la intención, pero miró al público y lo escuchó a Alex Cubas y dijo, no, mejor guardo esa tarjeta porque si no me van a sacar el aire en tu voz, Sucumbíos, ARC Noticias, infórmate, Sucumbíos, y también el conjunto de nuestro amigo de Lago Sistema Televisión. Esta es la información con Lago Sistema Digital. Ahí estamos también rectificando nuestros amigos que nos escuchan, gracias. Vamos a ver, por ahí tenemos más de 500 dispositivos conectados a esta hora, DP7 con todo, mis chicas bellas, dice por ahí, vamos Oriental, gracias. Vamos a ver quién más también por ahí está, DP7, sí se puede, vamos a ver cómo están el global, ahí está, vamos Camila, por Dios, Camila, no me hagas sufrir tanto, Camila, se me va a parar mi corazón, Alex. Sí, señor, muchas gracias a todos los medios de comunicación aliados, a todas las páginas que nuestra única convicción es de informar, nuestro único compromiso es con la información. Así es, infórmate Sucumbíos, ARC Noticias, tu voz Sucumbíos, Lago Sistemas Digital, unidos por siempre, buscando la información y llevándoles a cada uno de ustedes en sus hogares. Gracias a Mundo Visión,
la señal de televisión por cable en el cantón Shushufindi, llevándoles hasta sus hogares, hasta sus dispositivos móviles, y ahora también en la señal de televisión por cable. Cuidado, le tiene el DP7, bandera arriba, se cumple la regla número 11, sí señor, el fuera de juego, Marlon Montoya, la regla número 11, el fuera de juego o el offside. Allá, listo, perfecto, se ha sabido, cuidado, le tiene Ramírez para el DP7, ataca el DP7, cuidado, engancha, y la pelota, al tiro de esquina, Santa Gabriela Huila apareció ahí para salvar y vestirse de bombera. Oiga, esta señorita Anaí Fernández, una jugadora muy hábil que nos ha hecho pasar dolores de cabeza a la jugadora Alvarado, que defiende por el costado izquierdo, que marca la defensa del conjunto oriental. Anaí, basta, Anaí, suficiente. Oiga, maneja los dos perfiles con izquierda, con derecha. Hace un rebote ahí y aprovecha también ese enganche para disparar. Y por poco, mordido, que le sale ya el remate final. Y nos salvamos del empate. Y con eso sí creo que nos liquidan ya al conjunto de Oriental de Shushufindi. Por ahí, bueno, vamos a ver qué pasó. Cobró una mano y una falta. Y en ataque al conjunto del Oriental de Shushufindi. ¡Vamos, mi Oriental! ¡Vamos, muchachas, que aquí estamos gritando, dejando el alma, la vida, quedándonos sin garganta por ustedes! Y ahí viene el gol, Camila, el que me prometiste. Vamos a ver, señoras y señores, le tiene Camila. Vamos a ver, todavía falta tiempo. Le tiene Camila. Ahí está Camila. Sigue Camila. Se da la media vuelta en cara. Siempre Camila. Buscándole para quién. El egoísmo de Camila. Suéltale más rápido. Ahora le tiene Tania. Le engancha. Penal. 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 Sí, 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 sí. Penal, penal. 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 Sí, 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 sí. Penal. Penal. Hay un penal. Y para mí tiene que haber cartulina amarilla. Sí, y que tiene lo cobre que Camila. Haber cartulina amarilla. Que lo cobre Camila, por Dios, que lo cobre Camila, porque si no mi corazón se va a paralizar hoy. Camila, por Dios. El gol que me prometiste, Camila. Tiene que haber cartulina amarilla. Se emociona la barra. Se emociona la hinchada del conjunto del Oriental. Oye, y todos gritan, Camila, 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 que lo cobre Camila. Todos tenemos fe en Camila. Pongamos ese gol, Camila. Dejaste el alma, la vida. Y creo que tanto te merece para que todos, la tribuna y quienes hacemos sucumbíos, te gritemos y te aplaudamos de pie. ¡Vamos, Camila! ¡La pelota adentro! ¡Gol! ¡Gol! Amazónicas, Camila Daza le dice, nos falta uno, hay que dejar el alma en la cancha, le dice Camila Daza, nos falta uno. El canto, el grito, el festejo del gol se vive en el estadio municipal, en el caluroso municipal Shushufindi. 4 tiene el Oriental, 2 tiene el conjunto. ¡Vamos! Tele DP7, ataque el Oriental. Ahí está. Va Montaña. Le tiene Camila. Vamos, Camila. Sigue Camila. Le pierde Camila. Le va recuperando. Ahí está la pelota. Le tiene Alvarado. Vamos a ver. Un gol más y Edinson se le tiene que tatuar a Camila. Sí, señor. Un gol más y Edinson se tatúa a Camila. Ahí está Tania. Ahí está Tania. Saca el centro, Tania. Saca el centro, Tania, la pelota. Ahí está. Sigue las emociones. Sigue las acciones. Ay, ay, ay. Nerviosismo. A flor de piel, Edinson. ¡Bravo! Por supuesto que ahí estaba la última. El tanto que necesitamos para darle la vuelta a esta clasificación. Para darle la vuelta a esta historia. Gracias, muchachas. Hoy
sucumbidos de pie, te grita, te canta y te dice gracias por dejar el alma, dejar la vida, dejar el corazón en la cancha, así, así como se debe. Estamos a pocos minutos. Vamos, enfócame esa tribuna que está de pie, que se levanta, que grita. Y vamos, muchachas, que aquí viene la clasificación, el tanto que necesitamos para poder clasificar. Vaya ahí, le tenemos ya en la toma ahí de la gente, como está acá gritando, cantando, alentando a Xuxufindi y Guerreras Amazónicas. Nos quedan pocos segundos, minutos para darle la vuelta a esta clasificación. Vamos con todo ese ñeque, Guerreras Amazónicas. Vamos a ver, le tiene Karen Ortiz, la pelota le va perdiendo, le va recuperando rápidamente, es un taxi. Cuidado, jugándole al espacio vacío. Ahí le tiene bien Erika Vaca. ¡Vamos! Levántate, Erika. Vamos a ver, le tiene Huila. Ahí está Huila. Búscale Huila con el zapatazo. Vamos a ver, ahí está buscándole el espacio para quién. Cuidado con golpe de cabeza. Le va controlando rápidamente Dayana Micolta. Ahora sí. ¿Para quién? Para Camila Daza. Ahí está Camila. Sigue Camila. Buscándole para quién. Buscándole para Tania. Este le va rifando. Ahí aparece. Aparece la presencia de Doménica Alfaro para rifarle la pelota. Y ahora sí. Hay una jugadora caída. Hay una jugadora caída. Sí, señor. Hay una jugadora caída. Fernanda Rodríguez. Fernanda Rodríguez está tirada en el piso. Vamos a ver, uno más y nos vamos a los penales, ¿eh? Uno más y nos vamos a los penales. Xuxufindi es tierra de valientes y nuestras guerreras amazónicas lo están demostrando con todos nuestros logros. Como Cantón ha sido a base de lucha y de esfuerzo y sacrificio del oriental y de esta gente valiosa de Xuxufindi, que siempre ha venido a alentar al estadio municipal. Vamos, guerreras, que nos falta uno, dice. Uno más y nos vamos a los penales. Uno más y a los penales. Estamos en los penales. Sí, ah, sí, sí. Estamos en los penales, ¿no? Estamos en los penales, sí. Vamos a ver, cuidado. Vamos a ver. Uno más y la clasificación directa. Vamos, uno más y la clasificación directa. No ha dado nada. No ha dicho nada el cuarto árbitro. Señor Anthony. Señor Anthony Vivanco. ¿Cuántos más vamos a jugar, señor Anthony Vivanco? Se emociona, la fe está viva, porque Xuxufindi es tierra de valientes. Xuxufindi es tierra de alegría, de gente valiente que lucha en el fútbol. Nos hace suspirar con nerviosismo a flor de piel. Le tiene Karen, vamos Karen, vamos Karen. Le tiene Karen, le va perdiendo Karen, cuidado. Vamos a ver, bótale, bótale Huila. ¡Bótale, Huila! ¡Bótale, Huila! ¡Uy, uy, uy! Le cometen la falta, sí, señor. ¡Hay un tiro libre favorable para el conjunto del Oriental! ¡Le tiene Alvarado! ¡Rífale, Alvarado! ¡Vamos, Alvarado! ¡Hay un saque de banda favorable para el conjunto del Oriental! Por supuesto, ahí estamos ya generando la información y se vienen los penales. Pero nosotros queremos rematar en estos pocos minutos. ¿Cuántos minutos de hoy de edición no vi por acá? De la emoción, ya jugado los 47 minutos. Vamos, chicas, de una, un gol más. Y no queremos más, un gol más. Creo que nos merecemos hoy. Llegamos sin garganta a casa, pero contentos de haber gritado esa emoción, esa fuerza que ustedes hoy le dieron a todo un pueblo que quiere alegrías. Gracias, Guerreras Amazónicas. Gracias también a nuestros amigos que también están pendientes. Los invitamos a compartir, a interactuar. Compartan esta transmisión. Estamos ya en penales para lo que será la clasificación y usted lo vivirá y lo sentirá a través de esta tecnología desplegada para hoy llevarles todos los incidentes de este compromiso con nuestro gran equipo desplegado aquí en el Estadio Municipal de Xuxufindi. Ahí le cobró la falta, ¿no? Vamos a ver, señoras y señores, ya ha jugado 48 minutos, sí, señores. 48 minutos, vamos a ver. Ay, ay, ay. Yo sí decía, nerviosismo a flor de piel. Están emparejados, ¿ah? 4 a 4. Están emparejados, 4 a 4. Vamos a ver, si es que hace uno más el Oriental, va directo. Si el Oriental va directo y el próximo rival puede ser el Deportivo Santo Domingo. Vamos a ver, señoras y señores, ahí le tiene la pelota.
Final del partido. Oiga, ¿estamos en la pantalla gigante también o no? No hemos podido conectarnos. Sí, señor. Efectivamente, no hemos podido conectarnos en la pantalla gigante. Vamos a ver, que no salgan. Dice, oiga, pero hay una jugadora que se sacó la camisa. Y eso es para cartulina amarilla. ¿Eh? Y ya tiene amarilla. Yo no sé. A ver, el trabajo del cuarto árbitro. Enfócale. Sí, enfóquele. No sé si le pueden enfocar. Ya se puso. Y es poroso. No sanciona. ¿Ah? Debería sacarle la tarjeta amarilla. Oiga. Vamos a ver. Señor Anthony Vivanco, yo quiero saber si usted sabe algo de imparcialidad, porque usted le vio, señor Vivanco, como cuarto árbitro. Yo ahí le quiero ver. Ay. Vamos a ver si lo asiste. Sí, vamos a ver. Vamos a ver si le va a asistir. O si no tenía que solicitar. Hay algo le está diciendo. Y se dirigen hacia allá. Vamos a ver qué le dice. Alguna situación. Nos están escuchando y le dice la jugadora tal. ¿Sí? Y es poroso. Vamos a ver. ¿Algo le manifestó? No. Pero le dijo no, toma agua. No le digo el resto. ¿Sí? No he visto nada. Hasta el ciego iba a decir, ¿no? Por si acaso, no iba a decir otra cosa. Bueno, amigos, nosotros estamos ya para los penales. Los invito a compartir para que no se pierdan toda esta emoción. Ya lo vemos al técnico central, el técnico del equipo de Oriental, el técnico del conjunto de Oriental, dando todas las disposiciones. Vamos con árbitro y todo en contra. Hoy vamos a levantar este resultado que venía en contra y hoy lo ha remontado el conjunto de Oriental de Xuxu Findi. Nosotros hemos dejado la vida y la garganta acá también. Por ahí vea nuestra alcaldesa, un saludo cordial. Aquí estamos haciendo fuerza y gritando porque Xuxu Findi se merece, porque acá hay mujeres guerreras como la alcaldesa de la alcaldía ciudadana de Xuxu Findi. Gracias, mi querida alcaldesa. Hoy las guerreras dejando el alma y la vida aquí en este terreno de juego. Sí, señor. Bueno, los árbitros y el delegado están tratando de dialogar si hay penales directo o a su vez nos vamos a un adicional, ¿no? Sí, no sé, vamos a ver si nos vamos a un adicional o a su vez, pues, obviamente, nos vamos a los penales directo. Vamos a ver que ahí están ya dando las indicaciones. Tenemos la pantalla donde está el técnico y nuestras jugadoras del conjunto de Xuxu Findi. Hoy vamos a gritar cada uno de eso, hacer fuerza. Hemos logrado darle la vuelta al resultado, al marcador que hemos tenido la oportunidad de defender. Yo estoy seguro y convencido que vamos a la clasificación en esta tarde maravillosa acá en Sucumbíos. Así que atentos, Sucumbíos, no se pierdan. Sí, árbitro, tiempo, dice por ahí. Vamos, mi querido Oriental, todo por Xuxu Findi, Luis Robles. Ahí está los comentarios. Ya está. Listo, mis amigos, ya saben, si usted tiene problemas legales, no dude en buscarnos. Por favor, estamos ubicados en la avenida 20 de junio, diagonal al Consejo de la Judicatura, bajo el edificio de la Defensoría Pública. Ahí está la solución. Todo. Déjelo en nuestras manos y le atendemos las 24 horas. Puede llamarnos al 099-88-5972. Asistencia legal en línea, 24 horas. Disponibles para nuestras guerreras amazónicas. Y también consulte por nuestro servicio a través de la Fundación Cambia Una Vida, la asesoría gratuita y también la defensa para aquellas personas que necesiten de la asistencia legal sin costo. Ya saben, nos ubican en la avenida 20 de junio, en los bajos del edificio de la Defensoría Pública, diagonal a
la judicatura. Asistencia legal en línea y también la asistencia para personas que necesiten el apoyo de profesionales en derecho que tengan o que se sientan en indefensión. Atentos amigos y amigas, ahí está, gracias también a nuestro gran amigo y alcalde del Cantón Lago Agrio, el ingeniero Abraham Freire Paz, ¿sí? A nuestra querida guerrera amazónica Lorena Cajas, alcaldesa de Chuchufindi. Hoy están sus guerreras, sus mujeres de Chuchufindi, también dando la vida, así como ella lo hace desde la Alcaldía Ciudadana de Chuchufindi. Ahí está Chuchufindi, ahí está Chuchufindi hoy. Gracias, ingeniera Lorena Cajas, por el apoyo, el respaldo a estas mujeres que están dejando la vida, que están dejando el alma, el corazón en el terreno de juego. Y vas a marcar la primera, el primer tanto, Camila. Gracias, Camila, por esas alegrías. Gracias por dejar la vida. Gracias por dejar el corazón, dejar el alma. Sí, así te vamos a recordar todas las jugadoras del conjunto de... Vamos a ver si me tienen una toma de rodillas. A ver si nos copia por ahí Giovanni. Todas las jugadoras del conjunto de... De Oriental de Chuchufindi, de rodillas, Alex. ¡Vamos a ver gol! ¡Gol! Camila Daza, sí señor. El primero, sí señor. El primer tanto lo anota, con qué seguridad. Aparece Camila Daza para poner ahí el primer tanto de la ventaja. Viene un taxi. Vamos a ver, viene un taxi, cuidado. Ahí está, vamos a ver, cortito la distancia, cuidado, es un taxi. ¡Gol! DP7, Suntaxi le hizo Suntaxi. Entonces, vamos, no hay audio, nos dicen, no, estamos bien con audio, estamos bien, sí, perfecto. Vamos a ver, viene Selen Rosales, con qué dinastía va caminando Selen Rosales. Ahí está el público, ahí está la hinchada. Muchas gracias, amigos. Todo un equipo de los medios digitales desplegados. ¿Para qué? Para llevarle con ustedes esta transmisión deportiva. Ahí está Selen, gol. Gol del Oriental. Selen Rosales. ¿Con qué capacidad, Selen Rosales, Luisites? Va Doménica Alfaro. Ahí está Doménica Alfaro. Eso, vamos a ver, Doménica Alfaro. Cuidado, nerviosismo. Ahí está Doménica Alfaro. ¡Gol! ¡Gol! De DP7. Va Bautista.
Va Bautista, señoras y señores. Va Bautista, la chica de la joya de los hachas. La chica de la joya de los hachas. Vamos, Oriental. Vamos, Oriental. Vamos, Oriental. Ahí está Bautista. Vamos, Oriental. Ahí está Sofía, cuidado. Vamos a ver, serio nerviosismo, porque Xuxufín es tierra de valientes. Ahí está Bautista, gol. Gol del Oriental. Gol, 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 gol del Oriental. Vamos a ver quién se va. Se va Justin Poroso. Va Justin Poroso, que para mí debió de haber abandonado, de haber sido expulsada en el primer tiempo. Para mí debió de haber sido expulsada en el primer tiempo esta jugadora. Vamos a ver, Justin Poroso. Ahí está Justin Poroso. Cortito, no toma distancia, vamos. Adivínate una, María Caicedo. Ahí está, gol. Gol del DP7. Oiga, María Caicedo, no se adivina una, María Caicedo. Vamos, María Caicedo, adivínate una. Se va Erika. Se va Erika. Vamos a ver. Se va Erika. Ahí está Erika, la chica de la parroquia de San Roque. La chica de la parroquia de San Roque. Ahí está, vamos a ver, acomoda la pelota. Acomoda el balón, acomoda la número 5, la caprichosa. Ahí está Erika Vaca con pierna izquierda. Seguramente no toma mucha distancia. Ahí está Erika. Ahora sí, unos dos pasitos más atrás. Ahí está Erika. Ahí está Erika. ¡Gol! ¡Gol del Oriental! ¡Sí, señor! Erika Vaca lo hizo. ¿Con qué calidad? Cambiándole de sentido, cambiándole de pierna. Viene Carla Ramírez. Viene Carla Ramírez. Sí, señor, viene Carla Ramírez. Vamos a ver, cuidado. Ahí está. El nerviosismo se ve en la chica del DP7. Ahí está la pelota. Gol del DP7. Por poco María Caicedo. Por poco María Caicedo. Viene Hasley Rodríguez. Viene Hasley Rodríguez. Viene Hasley Rodríguez, la manaba de rodillas, las chicas del Oriental, también del DP7. De rodillas, las chicas del Oriental. Todos sucumbidos, está de rodillas gritando y esperando que la portera de Oriental ataje ahí. Sí, señor. Vamos a ver. Viene la manaba, comparta, 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 comparta. Viene la manaba, vamos Hasley Rodríguez, de puro manizal prieta. Ahí está la manaba. Le falló la manaba, le falló la manaba, le falló la manaba. Y ahora sí, viene Fernanda Rodríguez, la figura del conjunto del DP7. Si le falla, podemos seguir. La demoledora. Sí, señor, la demoledora. Si le falla, Rodríguez, continuamos. Si no, nos vamos a seguir al uno al uno. Vamos a ver, ahí está. Yo tengo fe, yo tengo fe. Vamos a ver, Rodríguez experimentada, ha marcado dos tantos en este compromiso y vamos a ver qué sucede. Ojalá le dé con toda la potencia del alma y le tire por arriba y se vaya, no sé, hasta la provincia de Orellana ese balón. Ahora. Vamos a ver la pelota dentro, gol. Gol del DP7. Gol del DP7, señoras y señores. El DP7 clasifica la siguiente fase. Con lágrimas se va el conjunto del Oriental. Con lágrimas se despide el conjunto del Oriental, que vendió cara su derrota. Vendió cara su derrota el conjunto del Oriental.
vendió cara su derrota en los puntos penales. Ahí está. En los penales es factor suerte. Los penales es factor suerte, Edinson Bravo. Por supuesto, hoy queremos decirle a esas guerreras que no tenemos nada que reclamarle. Creo que nos quedamos con la vida, con el alma, con la fuerza, con la entrega que hicieron en el terreno de juego. Hoy Sucumbíos te respalda por todo ese trabajo que hiciste. Nos vamos sin garganta también nosotros de haberte gritado, de haberte alentado, Oriental. Gracias a todas esas mujeres, esos nombres que hoy quedan grabados en cada uno de ustedes. En esta oportunidad, la gente de pie también te respalda y te grita. Esa oportunidad estuvo para poder convertir o para poder clasificar, pero creo que no nos deben. No nos deben nada, Alex, en este compromiso, pues se dio todo, la vida, la entrega, el alma, el corazón que pusieron en el terreno de juego. El aplauso para ustedes, guerreras amazónicas, se merecen nuestra consideración, nuestro respeto, nuestra admiración por haber entregado todo, por Sucumbíos, por Xuxufindi, por habernos representado. Ahí podemos verle a Camila. Gracias, Camila, por esos regates, por esos goles, por ese ñeque, por esas ganas, por esa voluntad. Sucumbíos, Camila. No llores, Camila. Bueno, oiga, y se va un equipo favorito, ¿eh? Se va un equipo que más hinchada a los estadios lleva. Se llama Oriental. Lastimosamente, en la ciudad de Quito, el DP7, exageradamente, unas 20 personas llevó al escenario deportivo en Huangopolo. En cambio, aquí el Oriental, podemos hablar cerca de unas 500 personas aquí en el escenario. Se va un equipo que más hinchada lleva al escenario, y eso lo hemos podido palpar desde un inicio. ¿Cuánta falta hizo Ángela Melo? ¿Cuánta falta hizo la jugadora Angie Valladares? ¿Cuánta falta hizo, lastimosamente, pues, bueno, como siempre decíamos, tenemos que jugar contra todo, porque los equipos amazónicos tienen que jugar contra todo, contra federación, contra organización, contra árbitros, se tiene que jugar contra todo, lastimosamente. No, y yo no tengo miedo en decirle esto, porque vengo, lastimosamente, le puedo decir con base, con fundamento, porque vengo desde el inicio, cuando se inició el fútbol profesional en la provincia de Sucumbíos en el 2007, cuando vino el ex presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el señor Chiriboga. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? Tiene que pasar. Bueno, no le dijo él, pero sí dijeron los quienes vinieron en la comitiva, que en Xuxufindi, en Sucumbíos, en la Amazonía, tiene que pasar al menos 20 años para que aquí pueda haber fútbol profesional. Qué mediosincrasia que se pueden llevar, y por eso siempre he dicho y siempre he criticado, y le puedo decir con fundamento, porque no tengo miedo. No tengo miedo, aquí se tiene que jugar contra la federación. Qué pena que a dos jugadoras baluartes del conjunto del Oriental no le pudieron habilitar, y no fue por parte de, por irresponsabilidad del club, sino fue porque no les dio la gana de poder habilitarle. Hay que decirle con firmeza, no les dieron la gana de habilitarle a Ángela Melo y a Angie Valladares, porque la documentación se presentó antes de las 3 de la tarde del día que ustedes pusieron específicamente ese día y ese horario. Pero lastimosamente se tiene que jugar. Eso es lo que se tiene que jugar en los equipos amazónicos, contra arbitraje, contra organización. Se tiene que jugar contra todo, lastimosamente. Ojalá algún día esa descentralización cambie. Ojalá algún día se dé la oportunidad a los equipos amazónicos, que aquí hay fútbol, que aquí hay hinchada, que aquí hay pasión. Oiga, nuestro único delito de nosotros es amar la comunicación, es amar el fútbol. Así nos digan que tenemos que unirnos entre páginas, así nos digan que tenemos que unirnos entre grupos para ir a coberturas. No interesa. Nuestro
Nuestro compromiso es con la información. Nuestro compromiso es con la pasión deportiva. Somos compañeros. Nuestro compromiso es con la información. Eso es lo que nosotros tenemos que dar cada día. ¡Qué pena! Se va por la puerta grande. Lloran las jugadoras de del Oriental. Lloran en lágrimas. Nada que recalcarles. Aplaudirles de todo corazón. Les digo yo, Alex Cubas, con una voz firme, convencida, porque he estado desde un inicio cuando esto inició, cuando este sueño del Oriental inició, cuando ustedes aspiraban y nadie creía en llegar a la Serie A, ustedes se unieron y lo lograron. Cuando ustedes nadie decía que ustedes pueden clasificar a estos playoffs, ustedes lo hicieron. Gracias, chicas. Gracias, Oriental, por hacernos recorrer el Ecuador, por hacernos vivir estas emociones, por hacer sentir el canto de nuestra voz, el canto del gol, por hacernos sentir que Shushufindi es conocido a nivel nacional. Y no solamente, no es conocido por el petróleo, no es conocido por el oro negro, es conocido por la pasión, por el fútbol, porque ustedes así lo han demostrado, Oriental. Ustedes han demostrado con firmeza, con valentía, con gallardía, porque el Oriental, porque Shushufindi ha sido tierra de valientes que han dado todo de ustedes, han vendido cara a su derrota. Hoy se despiden con lágrimas en los ojos porque vendieron cara a su derrota. Hoy se despiden de esta competición. ¿Por qué? Porque la ilusión y la fe está intacta, que el año pasado, que el próximo año van a ser mejor las cosas, que el próximo año ustedes van a difundir mejor las acciones, que el próximo año ustedes van a estar pendiente de las acciones deportivas, que ustedes el próximo año van a armar un nuevo equipo. ¿Para qué? Para que el conjunto del Oriental esté pendiente, esté aspirando a llegar a esa Superliga femenina de que todos soñamos, porque Shushufindi ha hecho méritos, porque el municipal de Shushufindi ha hecho méritos, porque la ciudadanía, porque el público ha hecho méritos para alentar a estas guerreras amazónicas. Y ojalá a un corto y mediano plazo la descentralización finalice en el fútbol y podemos tener fútbol profesional, podemos tener la serie de la Superliga Femenina aquí en Shushufindi. Agradecidas con ustedes, chicas del Oriental, agradecidas con ustedes, Oriental. Nos vamos con nuestro espacio publicitario, luego regresamos para despedirnos ya de esta transmisión, como siempre, agradecidos con ustedes. Microinformativo al día con la alcaldía. Reparamos el puente en el recinto El Triunfo, para lo cual la alcaldía ciudadana aportó con la mano de obra y soldadura, dejando transitable este paso que es de vital importancia para 18 familias de la comunidad. La alcaldesa Lorena Cajas realizó un recorrido por dos obras clave para la educación y la vida comunitaria del cantón. En la Unidad Educativa San Francisco de Asís se registra un avance del 20% en la construcción de un moderno bloque de aulas. Mientras que en Vallehermoso esta obra de cancha con cubierta y escenario avanza en un 85%. Este espacio será fundamental para el desarrollo de esta comunidad quichua. Durante la visita, la alcaldesa destacó el empleo de la mano de obra local. Fortalecemos la educación con seguridad a través de la capacitación conjunta entre el ECU 911 y la Dirección de Seguridad Ciudadana en las diferentes instituciones educativas. En Nueva Vida, realizamos el mantenimiento de calles en los barrios, mejorando su imagen y la movilidad para las familias. Estamos orgullosos de nuestras guerreras amazónicas del Club Deportivo Oriental, quienes hacen historia logrando el título de campeonas de la Liga Femenina Amateur Serie A 2023.
por un Chuchufindi más seguro. Iniciamos los trabajos de colocación y mantenimiento de los semáforos en varios puntos de la ciudad. Solicitamos tomar las debidas precauciones durante este proceso de mejora. La alcaldesa Lorena Cajas integra el directorio de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Esto significa un mayor impulso y representatividad para Chuchufindi en el ámbito nacional. Para estar más cerca a nuestra gente, renovamos la atención ciudadana desde las 6 de la mañana. Ante el reporte ciudadano de la fuga de agua en el barrio Los Bosques, se dio atención inmediata por parte del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado. Desplegamos maquinaria municipal para el mantenimiento emergente de calles en los diferentes barrios. Agenda de coordinación interinstitucional. Con la Mancomunidad de Tránsito Sucumbíos, se coordinan acciones para la intervención en señalización, campaña de seguridad vial y revisión técnica vehicular. Con representantes del estatal Petroecuador, se abordó temas como construcción del centro de salud tipo A en el recinto La Victoria. Nuestro equipo de la Dirección de Ambiente puso más bonito a Chuchufindi con el mantenimiento al parterre de la avenida Aguarico 3. Estamos implementando estrategias y proyectos que nos permitan avanzar hacia el futuro próspero y prometedor. Lo que la gente dice. Victoria Ortiz. Aquí somos 38 socios, en el cual el día de hoy hemos arrancado a trabajar aquí en la comunidad y por eso nosotros el día de hoy pues nos sentimos alegres de que en esta administración nos hayan dado la oportunidad de hacer esos trabajos y con el futuro pues llegar avanzando con un lastrado para el bien y el bienestar de toda nuestra comunidad. Luis Fernández. Agradecer mucho por esa gestión, prácticamente pues están viendo los resultados hoy en día en la actualidad y muchas personas de las comunidades están alegres, felices, porque se siente que tenemos una alcaldesa. Primera vez que recibimos un presupuesto agroproductivo, estoy cierto y seguro que todos estos años vamos a recibir muchísimo más, pero hoy está la ingeniera alcaldesa entregando nuestro presupuesto, ya que por ley nos corresponde tener un presupuesto, llevar un granito de arena a la casa, y como ella misma lo dice, pan para uno, pan para todos. Bien, perfectamente bien. ¿Por qué? Porque son cosas que se necesitan. Yo de mi parte, Dios, le agradecemos tanto a la alcaldesa como a toda la administración de la ingeniera Lorena Caja, que está comenzando con pie derecho, pues, y si vamos así, pues que sigamos siempre adelante. Lorena Cajas, alcaldesa. Microinformativo al día con la alcaldía. Reparamos el puente en... Tienen esa buena bondad de venirme a dejar y les agradezco bastante, porque yo vivo muy lejos acá adentro, ya no tengo yo en qué salir y no hay quien me saque. Es una satisfacción y agradecerles bastante que me vienen a servir en la casa con esa comidita que Dios le pague, se han condolido en considerar y darnos, porque nos hace mucha falta para nuestra alimentación. Mejor que le vengan a dejar a la casa, porque en vez no hay ni para el pasaje. Sí, entonces está bueno. Ojalá sigan todo el tiempo veniéndonos a dejar. Le digo la verdad, ¿de qué andala? De aquí para afuera. No hay carro, nada. Oh, estoy bien que me venga dejando la casa. Le agradezco a la ingeniera Lorena Cajas, que prácticamente por tener esta iniciativa de ayudarnos así, venir a la casa, plan casa para todos, dejar los alimentos. Y así también a las técnicas, que Dios las ayude mucho por ese esfuerzo que hacen con las personas con discapacidad, ayudarnos de la mejor manera.
¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Sí, perfecto. Queremos cerrar nosotros nuestra transmisión. Edinson Bravo, por favor. Muchas gracias, Edinson. Nuestro único delito es el compañerismo que nosotros hemos tenido. Vamos a conectarnos, sí, gracias. Bueno, hemos vivido una etapa o una jornada hoy, créame, me quedo sin garganta, he dejado el alma, la vida, como siempre. No es la primera ocasión, Alex, que tengo la oportunidad de compartir contigo, nos conocemos de muchos años, hemos llevado, somos pioneros en el tema de las transmisiones deportivas en la provincia de Sucumbíos, y si alguien les molesta, pues nosotros lo sentimos, pero hoy hemos gritado y hemos vivido cada emoción, se la hemos transmitido a ustedes como si estuvieran aquí en la cancha. Nos vamos con esa admiración absoluta de esas guerreras que hoy perdieron, que hoy se nos fue la clasificación, pero lo han demostrado en cada partido. Sucumbíos, somos guerreros, luchadores, y hoy nuestras guerreras dejaron todo, dieron la vuelta a un resultado adverso en la provincia de Pichincha, pero sin embargo aquí estamos. Y la verdad, yo casi no le paro bola mucho a lo que la gente dice. Yo hago y me valoro y digo, y la gente lo reconoce a uno por lo que hace, por lo que tiene, más allá de lo que... Estamos, somos un equipo de trabajo, Alex, y nosotros estamos ahí donde se generan las noticias. Por eso tenemos la oportunidad y la veracidad y la oportunidad. Uno de nuestros reportajes, porque contrastamos cada una de la información. Hoy estamos en este evento especial, sin garganta, pero lo hemos dejado todo, lo hemos dejado todo, lo hemos dejado todo en nuestra, en esta transmisión. Gracias, Yuyufindi, gracias, guerreras, gracias a ustedes, porque definitivamente hoy no tenemos nada que reprocharles. Sí. Podemos observar a la salida cómo están saliendo nuestras jugadoras, rendidas de haber dejado todo en la cancha, de haber entregado todo, de haber dado lo mejor, de habernos dado alegrías, de haber cantado goles. Gracias. Se quedan nombres grabados, Alex, Camila. Bueno, se quedan algunos nombres de algunas jugadoras que lo vamos a recordar siempre, nuestra gran portera, como es la portera Melo, que hoy no estuvo, que no ha podido estar, pero sin embargo estamos acá. Para mí es un honor. Chuchufindi, Edinson Bravo, Sucumbíos, siempre que haremos un trabajo será para ustedes. No pensando en lo que la gente pueda decir o lo que alguno u otro compañero o amigo pueda tal vez criticar. Nosotros nos debemos a ustedes y ustedes saben la seriedad de nuestro trabajo, de nuestro equipo. Y hoy esta unidad es solamente para llevarle la información. Gracias, Alex, y estaremos siempre ahí. Ya saben, si usted necesita asistencia legal, visítenos. Estamos ubicados y estamos atendiendo en la calle 20 de junio, en la avenida diagonal al Consejo de la Judicatura, debajo de la Defensoría Pública. Ahí estamos. Y si no tienes, si te sientes en indefensión, cuenta con nosotros. También tenemos una fundación que asume esa defensa sin ningún costo, porque para eso estamos en esta vida, para poder servir, como lo hacemos también de corazón en nuestra vida de la comunicación, no de ahora. Hemos estado en partidos importantes, mundialistas, Copa Libertadores y Campeonato Nacional, Campeonatos Barrial, y aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Alex. Un gusto. Nuestro único delito, amigos, ser amigos. Es ser amigos. Y compañeros. Ser compañeristas. El delito de los demás no sabemos y no nos interesa.
Pero nosotros queremos agradecer a ustedes por esa sintonía. Nos hemos unificado, sí, porque nuestro compromiso es con la información, con la colectividad y con la ciudadanía. Y aquí estamos, y aquí estaremos. No somos los primeros, pero tratamos de llevar esa información a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus dispositivos móviles. No nos queda más que agradecerles a cada uno de ustedes. Hemos recorrido a nivel nacional con el Club Deportivo Profesional Oriental, a nivel nacional. Lo hicimos en el 2019, le ratificamos en el 2022 y finalizamos en este 2023. Llevándoles desde un inicio esta transmisión deportiva, porque ustedes se lo merecen, porque ustedes ameritan, porque Xuxufindi y Sucumbíos merece quedar y ser reconocido, no por el oro negro, no por el petróleo, sino por el ámbito futbolístico. Gracias, Infórmate Sucumbíos. Gracias, Tu Voz Sucumbíos. Gracias, Lago Sistemas Digital. ARC Noticias Digital. Gracias a producción. Gracias a Jenny Adela, directora general de ARC Noticias. Giovanni Astudillo. Vladimir. Edison Bravo. Gracias a ustedes. Gracias, Dairon Guianes, el productor de ARC Noticias, que siempre ha estado con nosotros. Esa gentileza y esa colaboración siempre de llevarle las mejores imágenes a cada uno de ustedes. A veces no hemos podido, pero hemos hecho lo posible donde hemos estado. Hoy cerramos este capítulo del fútbol de ascenso a la Superliga Femenina del conjunto del Oriental. Pero no quiere decir que aquí finalizamos, sino vamos a continuar con los campeonatos recreativos, con la información, con noticias de cultura, deportes, religiosas, noticiosas. Ahí estaremos con ustedes. Una vez más, agradecerles a cada uno de ustedes. Agradecido de todo corazón. Buenas tardes.